amigos, arranca servicio completo. Novena temporada. Novena temporada, increíble. Nos hemos cambiado nosotros. Nosotros cambiamos en todos estos años tanto, tanto realmente. En nuestra vida cambió absolutamente todo a lo largo de 9 años. Pero lo único que seguimos haciendo después de estos 9 años, además de la masturbación, por supuesto, iba a decir lo mismo. Por supuesto, es este programa. Realmente lo digo, es la única costumbre que mantuve durante estos 9 años. He cambiado de carrera infinidad de veces, he cambiado de novia unas cuantas veces. Le mando un beso a Sofi, que nos está escuchando. Y de todo, realmente, de todo. Tengo nuevos amigos, tengo amigos con los que no soy más amigo. He cambiado de cerveza, he cambiado de prácticamente todo. Y esto me hace acordar del secreto de sus ojos, Lertora. Exactamente. Pero sigo siendo de Racing y haciendo servicio completo, digamos. No hay más tradiciones en mi vida que se sigan manteniendo después de estos 9 años. Así que poder compartirlo con todos ustedes y sobre todo con los que están acá conmigo es realmente una alegría y hasta diría un privilegio. Novena temporada, como decía, lo digo y lo repito porque ni yo lo puedo creer. Vamos a hacer un año que es el primer año post-kirchnerista. Este programa arrancó en pleno kirchnerismo, incluso les diría antes de la presidencia, o justo en la presidencia de Cristina. Exacto. Justo en el comienzo de la presidencia de Cristina, quizás en la, como vos decís, en la época dorada del kirchnerismo, fue viviendo el declive. Pingüina. Sí, fue viviendo el declive del gobierno kirchnerista en muchos niveles. Y se despidió el año pasado en los primeros días de la gestión macrista. Un cambio supuestamente de blanco a negro en la Argentina. Muchos paradigmas sociales y económicos. Y acá estamos, ¿no? Tratando de ubicarnos en tiempo y espacio, ubicarnos en nuestro lugar, para ver con qué ojos miramos este gobierno, para ver con qué ojos miramos el futuro y el futuro cercano también, ¿no? Del país. Pero siempre desde acá, que es lo más importante para nosotros. Les voy a dar paso a ustedes, amigos míos, antes de hacerles un raconto por lo que pasó en el tiempo que no estuvimos. Siempre está bueno, ¿no? Cuando uno se va en diciembre y vuelve en marzo, decir, en estos 3 meses, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la Argentina? ¿Qué pasó en el mundo? ¿Qué pasó en las artes, en la cultura, en el deporte? Pasaron cosas, la verdad que pasaron cosas, desde fugas televisadas, con cadenas nacionales prácticamente, hasta papelones gubernamentales, hasta cuestiones deportivas. En fin, pasaron un montón de cosas, pero quiero presentar al señor, a mi amigo hermano, Oski Alzogaray. ¿Cómo le va, Oscarcito? Muy bien, una faceta nueva que es trabajar. Tengo un trabajo estable hace 5 meses. Increíble. O sea, me levanto, voy a una oficina, camino... Lo decís con cara de triste. Es un poco triste, pero no pierdo todavía mi esencia de la libertad en algunos aspectos. Claro. Pero bueno, tengo un trabajo estable, que eso ya es muy importante, y el trabajo estable trajo otras consecuencias que después se van a ir viendo, no solo en mi vida y en mis diálogos, sino también en mis secciones. ¿Qué te da y qué te saca el trabajo con un horario estable y una relación de dependencia? No, es que tengo la particularidad de que tengo libertad en los horarios, así que estoy bien. El hermano del jefe. Claro, estoy trabajando con... Está bien, la gente no sabe. Claro, estoy trabajando con mi hermano y es como bastante tranqui. Pero bueno, antes me rascaba mucho la piola, me di cuenta. Claro, sí. y que el mundo realmente hay que moverse porque si no te moves, te comen. Exactamente. Lo de afuera. Así es. Bueno, vamos a estar... obviamente tenemos un año entero para ir conociendo las peripecias de Oski por el conurbano bonaerense porque anda mucho por esas zonas. Sí. Él va a ser el termómetro social que vamos a tener en este programa. Él va a ver cómo se va transformando el conurbano para bien o para mal a lo largo de estos 365 días y como tiene una sensibilidad particular en lo social, nos va a saber orientar un poco de qué pasa en realidad. Porque uno tiene, ¿no? Cuando uno se entera por los medios de las diferentes cuestiones, una realidad muy recortada, ¿no? Sea el medio que sea, hay una, lo que se llama en comunicación agenda setting, pero digo, toda una selección de cuestiones
que termina siendo una realidad muy recortada, una selección de ciertas personas, de qué nos muestran y qué no nos muestran. Y uno dice, bueno, la realidad, como decía Clarín, ¿no? La realidad la hacemos tapa o tapamos la realidad. Bueno, en realidad ningún medio, ni Clarín ni ninguno puede mostrar una realidad absoluta, porque sería imposible. Tendrían que hacer 72 horas de noticiero donde acaben 24 nada más. ¿Cómo le va al señor Lertora Matías, mi hermano, co-equiper y ocasional socio? Señor, me va muy bien, Alejo Pérez Arlenga, Oscar Azogaray, estimados oyentes. Estoy muy contento de iniciar con ustedes esta novena temporada de Servicio Completo, que ha traído tanto a mi vida. También es una de mis constantes. Yo tengo más constantes que vos, pero Servicio Completo... Sí, bueno, vos sos un tipo más estructurado. Exacto. Pero Servicio Completo es uno de los pilares, seguramente. Es mejor que una terapia. Es mi mejor terapia. Sí. Y soy un tipo que tiene mucho diván encima. Estoy, así como Oscar Alzogaray, está en un trabajo de relación de dependencia. Yo estoy en la antítesis total. Por primera vez en mi vida, desde hace unos meses, soy completamente autónomo. Ahora, completamente autónomo. No tengo un jefe de ningún tipo. Antes lo tenía muy parcialmente, igual, el último año fue así. Pero nada, absolutamente nada. Y estoy a la buena de Dios, coma economía del país. Así que un poco de adrenalina hay. Por otro lado también... ¿Genera más adrenalina o más alegría? Más alegría. Por ahora, más ¿cagazo? Alegría. Tengo cagazo a largo plazo, pero no inmediatamente. Si hoy Lertora, casado... Sí. Porque le contamos a la gente que Lertora es casado. Sí, me casé en octubre, en septiembre, perdón. Septiembre. En octubre fue luna de miel. Si Lertora hoy planeara con su mujer, sí. Ro, sí. Mientras se nos hace un corte de luz y vuelve. ¿Estamos al aire, Juan? Buenísimo, a ver, seguimos. Dale. Si Lertora hoy se planteara en su pareja, sí. Un hijo, sí. Amén de las cuestiones maritales, sí. Simplemente teniendo en cuenta las cuestiones económicas. Sí. El hecho de haberse abierto por su cuenta sería un quilombo más, ¿no? Sí, sería un quilombo, ni en pedo. Por una de las razones, de las tantas, por las cuales todavía no elijo ser padre. No estamos al aire. Bueno. Mira, dale, vos dale como si estuviéramos. Le doy como si estuviéramos. Bueno, está bien. ¿Se queda grabado o no queda? Queda grabado. Caca, pis, pito, culo, concha. Dale, dale, lo más. Fantástico. Dale. Bueno, decía que... Estoy muy contento también, porque mañana cumplo otro sueño. A mí me gusta esto de cumplir sueños. Es lindo cumplir sueños. Y por suerte lo vengo haciendo ya todos los años. Mañana estoy partiendo hacia la Ciudad de México. Voy a tener el gran placer, el gran honor de entrevistar al elenco y al director de la película Batman vs. Superman, El origen de la justicia, que se estrena la semana que viene. Ustedes bien saben de mi fanatismo e historia personal. Sí, así lo sabemos. Y... El fanático número uno de Superman. Ponele. Fue... Algo que nos separó en un principio, porque pensé que eras un pelotudo. Y pero después no. Me di cuenta que eras todo lo contrario. Qué hermoso. Pero es que realmente, uno... Yo llegué a la facultad y un día me dijeron, ¿no viste el nuevo compañero que tenemos? Sí, el pajero, el fanático de Superman. Y tardé, ¿viste? En decir... Prejuicios. Claro, y bueno, que los tengo a raudales. Yo soy un tipo que estereotipa muchísimo. Uh-huh. Y que cada vez menos, ¿eh? Pero que le gusta prejuzgar. Totalmente. Y parte de todo esto que... Obviamente no quiero extenderme mucho ahora, en el orden del programa estaría bueno que lo vayamos hablando. Hoy también, dentro de mi alegría personal, tengo una conciencia social que me tira para abajo. Me parece que hoy en la historia reciente del país fue un día negro, aunque no lo aparente y la gente no se haga mucho eco, pero el acuerdo con Holdout, Fondos Buitre y lo que se viene, la verdad que a mí por lo menos me pone muy mal. Sí, sí. Yo pienso que el tema holdouts, o que realmente es una forma linda de decirle al tema, ¿no? Porque en realidad Fondos Buitre me parece que es mucho más descriptivo de lo que está pasando. Me parece un tema que se puede dividir en dos. Uh-huh. Si uno lo divide en cuestiones económicas y si uno lo divide en cuestiones morales y casi te diría ideológicas. Me parece que en las dos cosas... tiene también marcado la línea divisoria, ¿no? En cuestiones económicas no somos expertos, con lo cual es difícil tener una opinión acabada del tema. Muy difícil, porque es un tema muy complejo que data de muchos años, con muchos tecnicismos, muchos plazos. Claro.
Pero desde lo moral y lo ético, sí estoy seguro que pagarle a estos tipos es indignante. Las tasas y a las consecuencias. Sí, es realmente uno está pagándole a tipos que pusieron alrededor de 48 millones de dólares, 1.600, ¿no? Entonces, desde ese lugar me parece que pagar así es muy doloroso. Digo, me parece que a ver, hay mucha gente que se beneficia con esto adentro de la Argentina. O sea, hay mucho tenedor de bono y demás. O mucha gente que está cobrando por esto que está pasando, ¿no? O sea, no nos olvidemos que el enemigo también está adentro muchas veces. Y que cuando estas cosas se votan a favor, hay mucha guita dando vueltas, realmente mucha guita dando vueltas. Y yo no me puedo olvidar que Elisa Carrió, que Sergio Massa, que el mismo Bossio, que dicen que va a poner una sucursal de Carlitos en Carlos Paz, porque es un panqueque. ¿Vieron la charla de Bossio? Sí, bueno. Digo, muchos tipos se declararon en contra de este pago, dijeron que era usurero, que no se podía, que era contra los intereses de la nación y demás, y hoy votaron todos a favor. Entonces, si me guío solamente por eso, por lo que se dice y lo que se hace, evidentemente el arreglo es moralmente incorrecto. Ahora, económicamente hablando, bueno, puede ser que la Argentina necesitara acceso a la financiación internacional, que tuviera un cuello de botella que no generó este gobierno, que vale la pena decirlo, y que se tuviera que solucionar, obviamente, porque así funciona el capitalismo, pero me parece que se hizo muy rápido y muy apurado, en cuanto a lo que quiere decir esta gestión, ¿no? Obviamente se tuvo que hacer apurado también, pues es culpa del gobierno anterior que lo dejó dilatar, ¿no? Estamos pero Argentina se sometió, digamos, durante el gobierno kirchnerista al arbitrio del juez Griesa en Nueva York, y el juez Griesa le dio la espalda. Y a partir de ahí se supone que tenés que garpar. Nadie te obliga, pero si no se dice en default. Y si se dice en default no tenés financiación. Es un tema larguísimo, digo, pero a mí lo que no me gusta creer es la cháchara de ahora entran las inversiones. Ahora sí, ¿entendés? O sea, ahora que pagamos viene la misión del fondo y empieza a llover los dólares. Bueno, eso es lo que no me creo. Con lo que eso implica también, ¿no? Claro, eso es lo que no me creo. Pero bueno, es un temón, me parece, y es solamente una de las cosas que pasaron en estos 3 meses. Totalmente. Si te parece, vamos, vos tenés preparado un temario, vamos a hacer música para que nos acomodemos un poco. Vamos a estar hablando con Fierita Catalano hoy. Sí, señor. Un referente en lo que ha sido el principio de Internet, las comunicaciones aquí en Argentina, que tiene un pasado en los medios, por lo menos muy interesante para mí, vamos a tratar de repasarnos, ¿sí? Totalmente. Sí, es así. Y más importante, que me disculpe Fierita, tenemos la visita en el estudio del señor Mariano Brocchini, alias Saraca. Cantante, el frontman. Frontman, compositor, genio y figura de Kufan Links, la banda amiga de este programa. Nos han prometido una cortina nueva para este año, yo no sé si... El año pasado también nos habían prometido. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pero estuvieron con mucho laburo. Cualquier cosa que falle de Saraca, yo sé que no es mala intención, es una faceta de su personalidad. Pero lo vamos a tener acá sentado porque están tocando el viernes en el Roxy. En la fiesta Rockstar, es así, ¿no? ¿Está bien? 23:30, este viernes, justamente en el Roxy. Y vamos a estar promocionando un poco de la fecha, vamos a estar tocando, va a estar tocando, nosotros vamos a estar mirándolo porque no podemos tocar nada. Nada, pero bancando ahí abajo, gritando. Pero además es un gran comunicador y un tipo muy locuaz. Y muy sensible. Sí. Es muy sensible también. Le quiero decir a la gente que Servicio Completo cambió su temario musical. Ahora va a ser por épocas, va a ser por momentos, va a ser lo que nosotros tenemos ganas de escuchar, no la dictadura del sonido de Alejo Pérez Arlenga, que la tuvo durante 8 años. Como se cayó el gobierno kirchnerista, también se cayó el gobierno Alejo, y Reptilia no se va a volver a escuchar nunca más en este programa. Todo cambia. Los Strokes ya ni se juntan a tocar, así que está bien que los olvidemos un poco. Dicho sea de paso, está tocando Noel Gallagher en el Luna Park y mi economía del rasca no me permitió asistir. ¿Dónde permitió? Bueno. ¿No era porque es el primer programa de Servicio Completo? No, bueno, yo no sabía cuándo iba a ser el primer programa en el momento de sacar las entradas. No. Simplemente fue una cuestión económica la decisión, si no, quizás es inclusive
inclusive me hubiera arrepentido de sacarla. No hay mal que por bien no venga. No obstante, dicho esto, si alguien consigue entrar para Lollapalooza, por favor, no dejen de avisarme. Están regalando Economía del Rasca, te voy a decir unos tips. Están regalando muchas, muchas entradas de Lollapalooza. Aparentemente la venta no fue lo que esperaban. Exactamente, están regalando por todos lados. Así que es cuestión de meterte en varias páginas y participar, que por ahí la por recibís ahí. De arriba. Muy bien. Vamos a escuchar un poco de música. Tengo una bomba musical de una noticia que surgió hoy, que está confirmada. La próxima visita estelar de un artista internacional a la Argentina, muy, muy, muy brevemente, estará pisando el suelo argentino. Así que lo contaremos en poquito tiempo, cuando sean las tres al hilo, que estarán relacionadas justamente a este mega, mega, mega artista, ícono del siglo XX y por qué no del XXI también. Escuchamos un poco de música y arrancamos la novena temporada de Servicio Completo. Dale. Muy bien, música de los noventas. Eligió Calcito al Sobaray para... Esto es Madonna. Deleitarnos. Sí, señor. Muy bien. Madonna, que dicho un poco de todo, le han sacado la custodia de su hijo hace un par de semanas. No sabía. En una noticia que un par de amigas mías estaban un poco preocupadas, porque en general se le saca la custodia al hombre, ¿no? Se lo sacaron a Madonna. ¿Por qué? Bueno, no se ve que el juez, digamos, determinó que no estaban en las facultades dadas. Mira. En su persona para tener un niño a su custodia. ¿Cuántos años el niño? Porque ella tiene una hija ya más joven. No, hijo de puta, ayudá. Que tiene una noticia al aire, no tengo. Tal vez tenía la data. Te voy a sacar de esto. Este tema en YouTube tiene 46 millones de visitas. Se llama Vogue, así que si la quieren escuchar. Como la revista. Exactamente. Antes de presentar al señor Brocchini, que se come el micrófono, no aguanta más. Sí. Esta es su pasión. Todo lo que no sea laburar, en realidad, es su pasión. Como nosotros, por eso tenemos tanto en común. Les hago así un ping pong de cosas que pasaron mientras no estuvimos. A ver. La fuga de los Lanata, como le decía. Se fugaron los hermanos Lanata con el señor Esquilachi. No, esto es cuando seguime. De diciembre a marzo, con el tiempo que no estuvimos. Las cosas que no pasan, ¿viste? Claro, ¿viste? Sí, claro. La sustancia. Las Lanatas se fugaron. Esto no es la única noticia, sino que hubo una fuga cinematográfica. Lerto, ¿habrá una película de esto? ¿Crees que seguro que sí. Sí, ¿no? sí, seguro. Muchas complicidades políticas. Después, Patricia Bullrich anunciando que los habían atrapado y en realidad no.
un poquito de papelón bien argento. Bien Patricia Burrich también. Claro, que no fue la única vez. Después se iba a Pérez Corradi y también lo habían agarrado supuestamente el mes pasado, pero no. Hermoso. Un poquito de blindaje mediático en la primavera del albor del nuevo gobierno, mejor dicho. No se dijo nada, nos hicimos los boludos. Pero ahí hubo un tema que en el verano, en enero, mientras nos cagábamos de calor, ocupó las primeras planas de todos los diarios y de la televisión también. Tocaron los Stones en Argentina en febrero. Estuve ahí en el Estadio Único de La Plata. Estas visitas ilustres son pocas, son contadas. Uno podría poner 5, 6, 7 artistas como mucho en este rango en el cual es noticia que hayan venido los Stones. No solo por lo que significa el hecho de que toquen y esas 3 horas que dura cada recital o 2 horas y media, sino por todo lo que se genera alrededor, ¿no? En este caso, raramente no hubo la novia de Mick Jagger, ¿viste? La que durmió con Mick Jagger, una que se haya hecho famosa por haber estado en la cama de Jagger en esta oportunidad, que seguramente lo hubo, pero digo, no salió a ningún lado, bajo perfil. No hubo una de Amalia Granata, no hubo una Luli Fernández, no hubo nada de eso, pero sí estuvo bien comiendo con Macri en la Quinta de Olivos, Pablo Massey les cocinó en la Quinta de Olivos, todo muy top. Y todo lo que pasa cuando vienen estos tipos, cuando Jagger subió la foto en el Monumento a los Españoles caminando por Buenos Aires. Solo, que uno dijo, bueno, me imagino que alrededor tendría una custodia importante, pero la foto parecía él solo. Uno dice, o sea, que si yo salía a caminar por el Monumento a los Españoles, quizás en una de esas me lo encontraba. Fueron a ver shows de tango, un montón de cosas. Ciro de los Piojos, o ex Piojos, Ciro y Ciro y los Persas, o los Mersas, como le dice el pobre Ciro. Lo escuché en una nota muy buena que decía que estaban distintos de la última vez que habían venido, porque la primera vez no le dieron ni pelota y esta vez le dieron mucha bola, como que los tipos tienen como una percepción de que dejaron de ser inmortales quizás, o que era la última vez que venían a Argentina, eso es lo que percibió él al menos. Bueno, Cristóbal López le agarraron esta semana 8.000 millones de pesos sin pagar en impuestos. Su socio dijo que supuestamente esto era legal, financiarse con impuestos no pagos, cosa que suena bastante poco creíble. También me pareció un poquito asquerosa la nota de Majul con Macri cuando le preguntaba por esto, le preguntaba por las sociedades de Macri que no pagan impuestos. Y Macri se indignaba con que Cristóbal no los pagaba tampoco, y que, como ha pasado a lo largo de todos estos años, cuando Macri, por ejemplo, Franco Macri, tenía la concesión del correo, se la sacaron por no pagar el canon, ni siquiera. No dijimos nada de eso, pero sí es cierto que Cristóbal no pagó 8.000 millones de pesos, que los tiene que pagar y que tiene que ajustarse a derecho, urgente, ojalá que se los cobren. En Brasil a Lula da Silva se le armó un quilombo bárbaro. Terrible. Un quilombo importantísimo por el petrolado. La movilización masiva que hay, sí. Es terrible. Bueno, ahora se conoció un supuesto audio en el cual Dilma le propone a Lula ser jefe de gabinete o tener un cargo para mantener los fueros y no ir sopre. Así que en Brasil hay un quilombo importante. Parece ser que Brasil está haciendo algo respecto a la corrupción. Y también es cierto que hay una importantísima opereta mediática que me hizo acordar a la que le hicieron a Maradona en los años 80 cuando lo fueron a buscar al famoso departamento de Caballito. Que lo encontraron con la falopa y los medios llegaron antes que la policía, ¿no? Una cosa muy extraña. Con Lula pasó algo parecido, sin entrar en comparaciones de las formas, o de los fondos, mejor dicho, sí, de las formas. Como vos decís, Mati, se hizo una movilización popular muy importante en Brasil y esto, de alguna manera, no se sabe si termina perjudicando a Lula o ayudándolo, porque ya están hablando de una supuesta vuelta al gobierno de Lula con toda esta adhesión demostrada. Pero aparte, ¿no?, se está hablando de una destitución para Dilma Rousseff inminente. Sí, en Brasil hay un quilombo importante, hay estanflación, hay... Bueno, están pidiendo juicio político, pero dicen que ni se llega al juicio político, que tiene que renunciar. Sí. Fue una pésima temporada en la costa atlántica. Los balnearios ya el 20 de febrero levantaban campamentos y iban a la mierda porque no había nadie. Muchachos, por los precios. Sí, en Brasil hubo una devaluación, volviendo a Brasil, porque todo tiene que ver con todo. Hubo una devaluación en Brasil. Brasil está barato, todo el mundo se fue a Brasil. Y estos muchachos siguen cobrando 45 lucas, un 2 ambiente por 15 días en Mar del Plata, con lo cual... 2 más 2. Claro, 2 más 2 es 4 y las playas allá son mejores, lo lamento. Muchachos, lo lamento, pero es la realidad. Y si los precios son exorbitantes, esto es lo que termina pasando, ¿no? Fue una mala temporada. La unidad sombra era desorbitante lo que había que pagar. La unidad sombra, hablamos de la carpa esa. Unidad sombra. ¿Qué más? Hay una inflación del 4,5% en febrero. Hay una inflación de la concha de la lora, mensual. Inflación del 4,5% en febrero, motivada en parte por la devaluación que hubo en diciembre. Una devaluación del 50%. Y también en parte por las subas y la falta de... La quita de subsidios, mejor dicho, en la luz, por ejemplo, ¿no?
Realmente es una inflación del 4,5 en febrero que ya está proyectada interanualmente en 32,8. Dicen que con el pago a los buitres pararía todo esto porque entran las inversiones. A mí me cuesta creer, ojalá que tengan razón. Se viene el aumento al transporte público y el aumento del gas. Sí, si esto es así ya habría un impacto importante y no sé si los gremios se lo van a bancar, ¿eh? Espero que no se lo banquen. Unos días después de que nos fuéramos, esto es lo último que voy a repasar porque tenemos que entrevistar a Fierita ya, en breve. Ya, ya. Y darle la bienvenida a Mariano Brocchini. ¿Cómo está? Sí, no hace falta. Unos días antes nomás, de que nos fuéramos. Unos días después, perdón, de que nos fuéramos. Explotó el quilombo farandulero del año entre Benjamín Vicuña, Eugenia Suárez y Carolina Ardoain. Arias Pampita. Sí, ahora ya. Pareja. En este tiempo que pasó en el medio hicieron cambio de pareja los chicos, muy de la farándula todo. Me has acordado a Saraca con un amigo con ojo. y. Finalmente lo que sucedió fue que Nacho Viale, ex pareja de Pampita, ahora está con. La China está con Pampita y Pampita está con Nacho. Y la China, digo, está con Nacho Vidal, está con Vicuña. Exacto. Hicieron un cambio en el cual me parece que salieron ganando los hombres, sobre todo. Claramente. Aunque las minas me dirán que Vicuña es un facha bárbaro y Nacho Vidal, yo creo que bastante menos, pero también. Qué bien que come, ¿no? Vicuña. Sí, come muy bien, come muy bien. Dejo mis apreciaciones personales para Eugenia Suárez, que me parece una mina bastante jodida. Es lo que dicen. La famosa zorra. Sí, sí. Que está clarísimo que hubo una infidelidad. Obvio. En el medio, aunque nos quieren hacer claro lo contrario. Así que bueno. Pero no la jugué. Nosotros no estamos para jugar, ¿eh? No estamos para jugar. Yo nada más te comento lo que me parece que pasó. Después, los pormenores no ya son para el programa de Chimentos. Totalmente. Bueno, esto fue todo, ¿no? A ver, pasaron más cosas. Me mudo. ¿Qué sé sí. yo? Digo, cosas. Renové el alquiler. Renovaste el alquiler. La hermana del otro se va a ir a mi casa. Alquiló el departamento. Una cosa increíble. Y puedo decir un montón de cosas más, pero esto es lo que les interesa a ustedes, en definitiva. ¿Cómo le va a el señor Mariano Brocchini, also known as Saraca? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Sara. Estás muy contento. Estoy contento de estar con ustedes. Qué bien. Sí. No es la Qué primera bien. Vez, es la segunda vez, creo, no, que en un primer programa del año estás vos. ¿Primero? Me parece que es la segunda vez que en un primer programa Tuve del año Tuve en un último, me parece. Ah, ahí está. Eso. Tuve en un último. Tenés razón. Tuve en un último y tuve en un primero. Estuvo buenísimo eso. Sí. Me gusta estar con ustedes porque son amigos. Sí. Sí. Y entonces yo parece dije, no quiero la de ir y el viernes toco y nada más. No, claro. No, está quiero bien. Participar, quiero escuchar los Fieritas. Sí. Quiero decirle, te seguís pintando de verde. Claro. Claro, ya no es verdad eso que hacía eso. Tenés razón. ¿Te acordás? Ahora. Ahora está muy metido en lo tecnológico. Sí, sí, en lo tech. Tiene su empresa también. Sí, se llama Fierita Tech. Sí, ahora vamos a hablar. No, mentira, no sé. ¿Sabes? No. Ahora vamos a estar hablando con él en minutos nomás. Pero hacemos solamente una venta muy chica. El viernes va a estar tocando Kuf. Sí, el viernes vamos a estar tocando con Kuf en Roxy Live. Sí. Ahí en Niceto Vega. En Niceto Vega, sí. No vayan más al de los arcos porque no existe más. ¿No existe más? No, me parece que no. No, mirá vos. Sí, a las 23:30. Vamos a estar tocando con los chicos de Supernova, que es una banda de Sony. La verdad que la rompe. Vamos a estar. Linda fecha. Linda Bien. Fecha. 23:30. Los dejo que vengan. Miren lo que les digo. Porque hay gente que se va a Lollapalooza. Los dejo que vengan a las 12 de la noche. Claro, eso te iba a decir. 23:30 real. No, o sea, en realidad. Está mal lo que estoy diciendo. Yo debería decir sí, 23:30 real. Sí. Pero el show arranca a 12:15 y 20. ¿Sí? Pero bueno, Bien. Va a haber mucha gente. Porque no solo. Hay gente que nos venía a ver a nosotros y a los chicos de Supernova, sino que es una fiesta que es muy convocada, que hace Roxy, que se llama La Rockstar, y va mucha gente. Entonces, por eso estaría bueno que si vienen 11:30, porque va a haber mucha gente. Bueno, muy bien. Bueno. El viernes eso estará ocurriendo entonces y viernes. Ahí estaremos. Sí. Pero hoy queremos que participe del programa cual cuarto Beatle. Es lo que más me importaba. Bien, dicho que vas a ser el cuarto Beatle esta noche. Sí. Le quiero mandar un abrazo grande a Nacho Crosetto. Sí. Que es un forro y por eso no está más en el programa. Pero que igual lo queremos. La verdad que a veces, boludo, el programa es a la noche, los miércoles. No tenía ganas.
Y no, bueno, pues son ciclos, ¿viste? Fueron años. ¿Cuántos años? ¿6, 7 años que estaba seis Nacho? 5, 6 años. Y bueno, ¿ustedes dos están desde la formación original o solamente vos? Oski está de la tercera semana, Alejito. Creo. De la tercera semana porque me colé. No me querían invitar, hicimos una encuesta por mail en esa época. Llegaron varios mails, creo que en ese momento eran 20 mails, que es un montón. Pero es un montón, 20 mails. Para un programa de radio. ¿Hace cuántos años? ¿En identidad? Antes. No. No te conocíamos a vos. ¿Cómo? Sí, vino a tocar, me acuerdo, con Rocky, la venta de entradas. Claro, era en una mesita, ¿sí? Una mesita, sí. En un patiecito. Arinfo. Era hermoso. Es verdad, así, sí. Es verdad eso. Mirá, bueno, ya de esa época nos conocemos, increíble. Es tremendo. Vamos a hacer un separador chiquito, porque se viene la entrevista que les habíamos prometido. Ya lo tenemos en conexión, vamos a vender un poquitito nomás y ya estamos con el señor Fierita Catalano. Servicio completo, parece de esos avisos que hay a veces en calle Corrientes de las chicas que dejan los papelitos ahí en los teléfonos públicos y dice servicio completo, Luli, 50 pesos, sin globito, no sé qué debe ser eso. Hola, soy Fernando de la Rúa y bueno, quiero decir que estoy feliz de hablar ahora por la querida radio y esos chicos del programa Servicio Completo, son muy gauchitos, Pará. Vos me estás diciendo que los chicos de Servicio Completo hacen un programón a la noche. La verdad son unos maestros, le falta Coquito Silly y Nicole Neumann ahí para que reviente, que sea un éxito animales. ¡Paramos el paloma! ¡Que estoy hablando para... Bueno, separamos más largo de la historia de Servicio Completo de AS, estoy seguro. Estamos en comunicación con el señor Fierita Catalano. Fierita, ¿cómo andas? Alejo te saluda. Buenas, Alejo, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien, muy bien. Contento de hablar con ustedes. Bueno, igualmente. Che, ¿en qué te agarramos? ¿Qué estabas haciendo a las 10 de la noche? ¿Ya morfaste, no? ¿Cómo es? Por lo general, hasta ahora estoy durmiendo. Ah, mirá. Sí, hoy me dijo eso y me sorprendió en principio. Me lo hacía más noctámbulo. Nosotros... Era noctámbulo, ahora soy padre, muchachos. Me levanto 6:30 de la mañana todos los días. Claro. Ah, tremendo. Nosotros decidimos adelantar el horario del programa, que toda la vida fue a las 11 de la noche. En esta temporada lo hacemos a las 10 por gente como vos, así que nos pone contentos que hayas podido estar. Seguramente por boludos como vos o no, ¿no? Pero... Sí, no, en realidad te digo una cosa. Hay mucha gente que, aunque uno no lo crea, porque seguramente lo vio en televisión tarde, uno ya asocia que el tipo se duerme tarde. Y después cuando lo llamás dice, no, flaco, yo a las 8 de la noche estoy durmiendo. Así, pero la puta que te parió. No, bueno. Es que, no, yo durante mucho tiempo me acosté a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. Yo, lo que sucede es que después cuando empezás a cambiar un poco los horarios del resto del día, digamos, si hoy hiciera un programa a la noche me vuelvo a acostar tarde, claro. Sin problema. El asunto es que, bueno, hoy mi rutina tiene que ver con... Me pasa una cosa curiosa, que es que yo tengo insomnio al revés. Es decir, viste que la gente tiene insomnio, por lo general le cuesta conciliar el sueño. Uh-huh. Yo me levanto muy temprano, muchas veces sin motivo, aún los sábados, los domingos, 6:30 de la mañana estoy despierto. Claro. Y me quiero matar. Sí, pero bueno, eso lo que hace es que cuando llegan las 10 de la noche me desarmo. Claro. Che, bueno, nosotros obviamente si hacemos un poco de memoria y la gente que nos escucha también, se acuerda del primer Fierita allá en Atorrantes con el Pato. Pero investigando uno lo que ve, y es lo que quizás no se sabe tanto, es que antes de eso empezaste en producción con Videomatch, con el señor Tinelli. Claro, mi primer trabajo fue, bueno, trabajo entre comillas, ¿no? Porque era meritorio y no cobraba, sí. Pero sí, fue exactamente hace 20 años. Increíble. En Videomatch, donde yo era asistente de producción meritorio del equipo de Diego Corol y Pablo Prada, el Chato Prada. O sea, vos tenías 21 años. Yo tenía 21 años, exactamente. Ah, contame cómo era la televisión en los 90s con el 1-1, con el presupuesto que manejaba Tinelli, que mandaba a Corol a hacer una nota de Extremadura por un partido que duraba capaz la nota 3 minutos y eso. Como te imaginarás,
como te imaginarás, cuando iban afuera yo no iba porque era asistente. No, claro, claro. Y me moría porque yo decía, uy, tengo que viajar, me quiero matar. Y a mí que viajar a mí me vuelve loco, me encanta. Entonces, no, nosotros ese año en particular fue todo el Vélez campeón. Entonces, como lo que más se hacía era hasta la campaña de fútbol local, funcionaba muy bien. Y después, cuando Vélez fue a las copas, bueno, obviamente a los viajes yo no iba, porque yo de hecho no estaba ni en el organigrama. Es decir, a mí, yo soy amigo de Adrián Corol y trabajaba en teatro con Adrián Corol. Y Adrián fue el que me hizo la onda con Diego y medio como que estuve mucho tiempo en el cual nadie ni sabía de mi existencia. Ah, claro. Era también otra época de la tele, hoy eso no podría pasar. Claro, digamos, por todo el tema sindicato y demás. No, más allá de sindicato, por el asunto de que yo creo que por suerte en Argentina hay como una noción un poco más seria de que la gente que trabaja tiene que estar registrada y tiene que cobrar. Y digamos, hoy te agarra cualquier departamento de legales de un canal y te dice, no, si este chabón no es empleado nuestro y no cobra, puede venir todos los días porque no va a hacer un juicio. Bueno, en esa época era un poquito más inconsciente todo. Obviamente yo no hice ningún juicio ni lo voy a hacer, pero digo, hoy no existe ni esa posibilidad, ¿viste? De que alguien venga a aprender y que venga a laburar gratis. Y si lo pensás un poco, por un lado decís, bueno, pero te perdés oportunidad, y por otro lado, me parece que está bien que la gente que trabaje cobre. Sí, está bien porque además, de hecho, cuando la gente no cobra, no solo perjudica al que no cobra, sino que baja la línea de los salarios de todo el resto, ¿no? O sea, si hay gente que lo hace gratis, ¿por qué te tendría que pagar a vos un buen sueldo, no? Sí, igual, digo, yo ponerle lo veo a la distancia, y si yo no hubiera trabajado ese año gratis, hoy ustedes no estarían hablando conmigo. Claro. Sí. Entonces es como un paso también medio indispensable, qué sé yo. Claro. Ahí aprendí mucho. Pero bueno, prefiero que la gente que empieza cobre que no cobre, sinceramente. Claro. Mi pregunta también apuntaba, ¿viste? Por ese lado, en el hecho de, bueno, ahora sabiendo que quizás era un poco más informal lo que hacías, pero en ese momento, y para que nos acordemos juntos, digo, todos los que estamos acá con vos y todo, en ese momento Tinelli agarraba un auto, lo subía a una grúa y lo hacía mierda, dicho mal y pronto, lo tiraba desde arriba de 200 metros. Viste, en cuestiones que hoy en televisión no se ven ni por asomo, no sé, Susana sorteaba un palo verde, digo, ¿cómo fue cambiando la tele a hoy, digamos? ¿Lo ves muy precario al tema en algunos sentidos? No, yo creo que también lo que cambian son las modas. Ese juego que vos decís del millón no era cambio de nada, era un juego de un millón que se sustentaba con los 0600, que hoy ya no existen más. Y como era novedad, la gente llamaba a morir. Y ese millón no lo daban cada programa. No, había no. una chance de ganarse el millón, pero uno se acuerda de que daban el millón. Yo el otro día me acordaba que en una época, en los 90, yo iba a cualquier programa de televisión de invitado, estoy hablando de programa de orden promedio, no estoy hablando de ir de invitado a los Ana Jiménez, y de premio te llevabas dos pasajes al Caribe. Sí. Yo en un momento llegué a tener 8 pares de pasajes al Caribe. Terrible. Y era una cosa graciosa, porque el voucher que te daban, que era una fotocopia pedorrísima, decía que vos tenías que reclamar el premio en menos de en los próximos 30 días. Entonces, viste, obviamente, cuando te lo daban, te decían, no, esto es una formalidad, pero no te hagas problema, qué sé yo. Y claro, solo te invitaban, como pasa hoy, solo te invitan al programa de televisión si estás al aire en otro programa de televisión. Si no, por general no te invitan. Sí, claro. Y entonces, la mayoría de los que iban y ganaban ese premio, obviamente no podían viajar en los próximos 30 días. La cuestión que cuando termina Atorrantes, mejor dicho, Atorrantes cambió de horario. No se podía transferir, ¿no? No se podía transferir. No, tenía un cartel enorme que decía intransferible, que a mí siempre me daba bronca porque yo decía, esta gente no sabe mi nombre. Entonces, alguna vez pensé, ellos me decían Firita, yo pensé alguna vez ponerle el nombre de mi viejo, y bueno, después viajaba mi viejo, pero no se podía. Cuestión que cuando termina Atorrantes, que cambio de horario, yo digo, bueno, esta es la mía, me voy un mes al Caribe, me importa todo un carajo, tengo todo esto gratis. Y cuando vamos al local con los papeles, que se dice, no, esto está todo vencido. Yo, no, pero si a mí me dijeron, acabo que firmaste, 30 días, listo, ya pasaron 30 días, está vencido, maestro. Entonces era un poco bastante una truchada. Fierita, nombraste a Torrantes y te quiero agarrar por ese lado y recordar, que recordemos juntos lo que para mí era glorioso. Yo era adolescente en ese momento, veía a Torrantes. Te debo venir, a la noche, y a ver, vos fuiste precursor en Argentina de muchas cosas que después hicieron muchos noteros, incluso antes que se CQC,
te ibas de viaje a Los Ángeles, entrevistabas estrellas, ibas a convenciones porno. ¿Qué nos podés contar de esa época? ¿Cómo se fue dando y en qué momento dijiste, para qué vida? ¿Llevabas una vida qué tan ordenada o barra desordenada? Bueno, vos nombraste CQC y CQC era un poco el santo grial. Digo, CQC claro. y Videomatch eran como los dos faros en el camino, y yo siempre intenté pararme un poco en el medio de esos dos lugares, reconociendo que ellos habían un poco inventado el lenguaje, puntualmente CQC. Claro. Pero la verdad que yo intentaba no hacer exactamente lo mismo, a veces con mejor suerte, a veces con menor suerte, y lo que sí hacía bastante, que al día de hoy creo que nos ha hecho mucho, es las notas en las películas, metiendo un poco de humor ahí. Uh-huh. Eso sí es bastante difícil, para mí eso era muy adrenalínico, porque a vos las figuras, digo, por ejemplo, yo entrevisté a Stallone, a Schwarzenegger, te los dan 7 minutos, y nada más que 7 minutos, sí, y vos 7 minutos tenés que meter la pregunta ahora de son, la película. Ahora son 5 minutos, te cuento. Ah, bajó a 5, mira. Bajó a 5, sí señor. Bueno, pero en esa época en 7 tenías que meter la publicidad de la película que te había llevado, uh-huh. Que el tipo entendiera que no lo estaba gastando a él y que se subiera un chiste. Y todo eso en un periodo corto. Y a mí me encantaba, porque era una adrenalina infernal, sinceramente. Y te diría casi que es de lo que más me gustaba de todo. Porque aparte, bueno, vos lo sabes, Mati, sí. Llegás, ponés el viernes a la mañana, uh-huh. el viernes a la tarde ves la película, el sábado haces la nota, exacto. y el sábado a la tarde o el domingo a la mañana te rajan a la mierda. Así yo es. Lo que hacía con lo que me gusta viajar era, llegaba el viernes, después de volar toda la noche, salí a caminar bestia y 7 de cada 10 veces me apolillaba en la película. Lo digo con total vergüenza, no estoy orgulloso de eso. Y al otro día, bueno, hacía la entrevista y salí a caminar antes y después de la entrevista. Que llegaba hecho mierda. Y yo veo hoy los videos y como todos los tipos, bueno, vos lo podés contar de primera mano, los periodistas de otros medios, sí. ponele, van vestido de traje, sí, espectacular. Sí, sí. Y yo era un gordo que salía a comprar cosas, volvía con las bolsas, no me importaba un carajo. Pero me iba bastante bien. De hecho, ponele, Stallone me la flasheó y como que no entendía cómo había ido a Argentina nada más que hacer esa nota. Esa parte la recuerdo con mucho cariño. Con algunos pegaste muy buena onda. Había una, ¿con quién era? No me puedo acordar ahora, como que hubo una onda. Robbie Williams me tiró buena onda también, que fue en Londres, que eso fue espectacular, que de hecho nos vinieron los técnicos a agradecer, que era la primera vez en todo el día que estaba sonriendo y que el tipo parece que estaba muy de mal humor, que yo. Y en esa época, esto fue 2000 y 2001, en abril del 2000 yo conocí a mi mujer, a mi actual mujer. Sí. Y entonces se dio también una cosa rara, que es que ella es locutora y trabajaba en radio en esa época, y nos ha pasado de cubrir, ponerle los Grammy Latinos, los dos, en Los Ángeles, cada uno para su medio. Y eso sí que era una locura de los 90. Tipo, nosotros nos pasábamos una semana en Los Ángeles, entre comillas, laburando, y a la vez estábamos paseando por Los Ángeles los dos, ¿viste? Eso es delirante, si lo pensás. Ahora, ¿te acordás de...? Digamos, cuando entrevistaste a estos grosos, en alguna que digas, boludo, qué nervioso que estuve, cómo la cagué con este pibe, cómo no le saqué el jugo y no lo entrevisto nunca más, o no te pasó nunca. Y la verdad queda feo que lo diga, pero soy muy capo haciendo esas entrevistas. es verdad, doy fea. Pero a Britney Spears le habías hecho una legendaria, ¿no? Entonces, pará, perdón, o sea que no, realmente no te pesó, tenías 22, 23, 24 años. No te pesó en ese momento decir, che, este chabón es el Rocky, digo, ¿no? El que veo, no, que tengo 2 años. Digo, si vos ves ponele la de Stallone, sí. me vuelvo loco. Cada vez que funciona un chiste, salto. En fierita.com está todo, sí, y en YouTube también. Sí. Digo, y está todo porque yo me tomé el laburo en esa época de grabar en VHS. Yo era youtuber antes de YouTube. Paikosofobi, ¿no? Inventé todo. Bueno, cuestión que si vos ves la nota esa con Stallone, cada chiste que funciona me vuelvo loco, claro. y lo festejo como un nene. Claro. Y no, la que por ahí me costó un poco, que fue curioso, es una vez que justamente estábamos con mi mujer en los Grammy y nos había llevado, te digo, contemos cómo es un poco a la gente esto, no es que por lo general no paga el programa el viaje, uh-huh. lo paga o la discográfica o el sello de las películas, lo cual es bastante cuestionable moralmente, pero es la realidad. Y la cuestión que nos había invitado el sello de Cristina Aguilera a Los Ángeles,
Y nosotros cubrimos los Grammys pura y exclusivamente porque nos había invitado Cristina Aguilera. Si no, la verdad es que no había guita para pagar ese viaje, etcétera, etcétera. Por más que eran los 90, nadie, digo, la gente, la guita estaba, pero nadie la quería gastar. Bueno, cuestión que llegamos, poner mi nota de edad a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana. Llegamos a las 10 de la mañana, Cristina Aguilera no había ni aparecido. Nos patearon, no, no, vuelvan a las 11, vuelvan a las 12, vuelvan a las... Bueno, en un momento, 4 de la tarde, no teníamos la nota. Y bueno, che, pará, boludo, tipo, tenemos que hacer esta nota porque esta gente no nos pagó un viaje a Estados Unidos, digamos, no podemos no hacerla. Bueno, que sí, que no, que sí, que no. Sale el manager y dice, no, dice Cristina que no va a hacer más notas. ¿Cómo Cristina no va a hacer más notas? No quiere hacer más notas, no sé qué. Se la agarramos con mi productor, mirá, nosotros somos Argentina, nos trajo, no me acuerdo, creo que era BMG en ese entonces, nos trajo BMG, tenemos que hacer la nota. No, que sí, que no, que sí, que no. Y mirá, necesito que me des la nota. Le digo, por lo menos no me des eran 11 minutos, no me des los 11 minutos, dame 8. Sí. No, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, vuelve el tipo a ponerle como la media hora y dice, bueno, vamos a hacer la nota. Entramos a una habitación del hotel y Cristina Aguilera lo primero que dice es, I don't give a fuck about Argentina, no me importa un carajo Argentina, te dije que no voy a hacer esta estúpida entrevista, se por mí se ponen todos a la mierda. Y yo puse mi mejor cara de no entiendo inglés y le dije que bueno, bravo, empezá. Y prendió la luz y empezamos a grabar. Con tanto tino de que en pos de hacerla como fuera, si vos mirás el set que habían armado, se ven los faroles, está todo al revés. Claro. Está toda la puesta al revés. Toda la puesta al revés. Y la mina, bueno, al final se terminó riendo, qué sé yo, pero una mala onda, y termina la nota y lo reputea de nuevo al manager. Claro. Como diciendo, pero al final, ¿para qué te tengo si no vas a hacer nada inútil, no sé qué? Eso fue bastante insólito. Fierita, y antes ahora le doy la palabra a mi amigo Oscar, quisiera detenerme en esas convenciones porno. ¿Qué onda? ¿Qué onda ese mundo? Uy, eso estuvo muy lindo. Eso estuvo muy lindo. Sí. Pará, ¿tu estado civil en ese momento? Bueno, soltero, pero estabas de novio. No, casado. Bueno, no sé, da igual. Sí que, bueno, no soltero, pero ya en esta, misma relación. Ya en pareja, claro. Y que ya a esta altura, con 16 años, ya ni sé cuándo era casado. Claro, claro, claro. Pues es toda una vida. Sí, ¿Pero qué onda eso? ¿Los ABN y todo mirá, eso? Mira, eso fue bastante insólito, porque... yo a ABN no fui nunca. Yo fui siempre a unas convenciones mucho más chiquitas en Florida, a las que llegamos bastante de casualidad, que son unas que yo había cubierto una vez, también de casualidad, para Torrantes, y después volví a hacerlo para Versus. En la época de Torrantes hubo la nota más jugosa de todo eso, que nunca salió al aire, no. Porque hicimos tanto material que salió como en 15 días, y la mejor nota, que era una nota a un director mientras rodaba, ajá, digamos, donde yo fui camarógrafo, yo de hecho fui camarógrafo en una película Triple X. Gran anécdota. Sí. Y toda esa entrevista que se vendió durante 15 días, el día anterior a que salga al aire, la cámara se da vuelta en el piso de Torrante y ve que hay un pibe sentado. No. Digamos, un pibe que iba a ver el programa, sí, nada sí, que ver. Cuestión que al otro día se armó un quilombo, mandaron una carta, en esa época era el Confer o no sé qué carajo. Y levantaron esa nota, tipo, se dieron en levantar esa nota, y yo me quería matar porque encima de todo no la tengo esa nota, y era una nota espectacular, con un tipo que se llama Mike South. Pero bueno, la cuestión es que, al ser esto una convención tan pequeña, digo, es en algún punto como si yo te dijera, vamos a cubrir el Festival de Cine de San Pedro. Ajá. Digamos, esa era la dimensión real. Claro, claro, o sea, había cuatro actrices. No, pero ponele, iba, como era una cosa que en Florida funcionaba muy bien, iba Ron Jeremy, iba Anna Moll, iba Stacey Valentine, es decir, había figura, estaba, bueno, de hecho, estaba Seymour Butts, estaba Alicia Klass, digamos, había figuras. Todo. Pero aún así, era un lugar chiquito. Y yo, como ya había estado en el 98 ahí, cuando vuelvo en el 2000 o 2001, nos hospedan en un hotel, entonces yo les había dado instrucciones precisas de dónde tenía que hospedarme. Bueno, me hospedaron en otro hotel, hicimos un quilombo grande con mi productor, que era Paul Pelegata, que era un capo total, es un capo total, y nos cambiamos de hotel. Por las nuevas estrellas, yo le digo, tenemos que ir al hotel donde paran las estrellas. Muy bueno. Porque si no, qué sé yo, bueno, hacemos toda una movida, nos cambiamos de hotel, el hotel era un Holiday Inn, o sea, no es que pasaban en la Trump Tower, ¿viste? Y no solo eso, sino que era un Holiday Inn que tenía dos cuerpos y toda esta gente paraba en el cuerpo de atrás. Como el mundo del porno es muy rasca,
aprovechaban y grababan películas durante la convención. De verdad te digo. Para entonces, justificar. Vos veías gente, no, porque aparte ponele una de Minnesota, la otra no sé qué, y aprovechaban, claro. Tipo, bueno, ¿cuánto sale tu calle? Tanto. Digo, esto es muy precario el porno. Grabaste tres escenas, tenés una película en esa época, por lo menos. Claro. Te estoy hablando antes del internet, cuando tal vez había... Cuando era VHS todavía. Eso te iba a decir, claro. Que hoy, digamos, esto que nos contás, sigue siendo algo exótico, si querés, pero mucho menos teniendo en cuenta que, nada, pones internet, www, y todas estas minas que me estás nombrando las ves en dos segundos. Pero en esa época, tener el conocimiento, no, con esto te estoy diciendo pajero, pero conocer tanto la farándula del porno, que también la tiene, y traerla a la Argentina, era una novedad, digo, porque la verdad es que uno podía conocer a Gina Jameson y a un par más, pero en general, digo, era un mundo que era mucho más ajeno al argentino promedio. Bueno, la cuestión que acá un día ponele, escuchamos quilombo y yo no me podía dormir, que yo no me podía dormir porque tenía la chota en la garganta, como te decía, y hacía calor, voy a la pileta, y en la pileta era como un sueño. Tipo, había, no sé, 50, 40 minas, de las cuales 41 estaban en bola, nadando y jugando, y para ellos era como mega normal, digo, del mismo estilo que cuando vas al balneario 12, ves a los jugadores boludeando, jugando papi fútbol. Claro, ¿y uno podía jugar papi fútbol con ellos? ¿Que te hagan un pase o algo? Mirá, cuando yo vi las notas acá, en Buenos Aires, encontré que dos me tiraron en la cámara las condiciones para hacerlo. Y yo, la verdad, en ese momento, entre caliente y nervioso, ni lo escuché. Te digo la verdad. Es más, cuando volví, confesé que me había autoajusticiado y me montaron una escena. Y hoy mi mujer, lo que se escucha, se caga risa. Hoy le digo, ¿hoy me dejarías, me hubiera dejado participar? Me dice, no, pero no me hubiera enojado por lo que hiciste. En esa época se enojó por lo que hice. Claro. ¿Qué? Tirarme la piola no es tan grave. Yo le dije, digo, fui a un lugar que había 500 tipos dándole la matraca. Digo, pará, soy el tipo más fiel del universo que solo hice eso. Claro, totalmente. Pero bueno, era una cosa muy loca. Y a la vez tuvimos unas charlas muy piolas. Ponele, un día cenamos con este director y cenamos con los organizadores. Y una cosa muy, muy, muy insólito, ¿viste? Los tipos tienen todavía al día de hoy, yo lo rescato mucho en la industria del porno, tienen la bandera de la libre expresión muy fuerte, son una comunidad muy golpeada, es una comunidad muy golpeada por las enfermedades, por un poco la hipocresía de los consumidores, que por un lado todos los consumidores hablamos del sexo seguro, y por otro lado cuando en las películas los usan forro, las ven un décimo de las películas en las que no usan forro, y bueno, hay de hecho hay una tasa muy grande de suicidio en el mundo de las actrices triple X, ¿viste? Sí, porque es realmente muy jodido, es un mercado. Yo vi 1000 documentales, me interesa mucho, mucho el tema, más allá de lo obvio, es un tema que me interesa mucho porque es, en algún punto casi te diría que es la última frontera del compromiso artístico, ¿viste? Porque es terrible, ya no hay más que eso, más que eso no hay. Uh-huh. Ahora, de todas estas cosas que, o sea, porque estamos haciendo de alguna manera un repaso de tu carrera, más allá de que fueron los primeros años de los que hablamos, de todas estas cosas y de todas las demás que no hablamos, como los mundiales de fútbol que cubriste, las entrevistas con Maradona, porque me parece que ahí también es un techo de cualquiera. Sí. Aparte de ese Maradona, sin entrar en detalle, pero digo, ese Maradona, el Maradona de fines de los 90s, era el Maradona que hoy, cuando lo ves en la nota del Rayo con Dolores, por ejemplo, Barreiro, uno dice, este Maradona no vuelve más, ¿me entendés? O sea, era un Maradona que hacerlo en la nota era un deleite, y para uno como espectador era increíble. ¿Cuál fue el techo? Ese día que dijiste, acá toqué techo, ya no hay más. Y en Francia le puse la camiseta de Banfield a Diego, y ahí me volví loco. Claro. Ahí me volví loco. En la habitación de él. Digamos, mi sueño, yo te digo, vos me preguntás cuál era mi sueño de adolescente y todo, era conocer a Diego. Ajá. Como claro. Fuera, no tenía otro sueño, sinceramente. Sí. Y lo había conocido antes, porque cuando Diego trabajaba con Mauro Viale, iban todos los programas a hacerle notas a la puerta, pero como nosotros trabajábamos en América, yo se la afanaba sistemáticamente cada vez que venía Diego a lo de Mauro, se la afanaba. Y Mauro me odiaba y odiaba a todos los de Atorrante por ese motivo. Claro. Con lo cual ya lo conocía, pero siempre eran notas robadas, era una nota de dos minutos. No es lo mismo, claro. Acá fuimos al hotel con un cagazo terrible, yo dije, este tipo me mata.
Y él dijo, pasá, chabón, y me metió adentro de la habitación, y hicimos la entrevista, y yo estaba enloquecido. Después le hice unas cuantas notas más, la última fue en 2006, y alguna vez tuve la suerte de jugar un partido con él y con Goico. Y para mí es una locura, ¿viste? Digo, yo aparte soy muy, muy maradoniano, y lo admiro, ¿viste? Que te dice, no, te hablo de fútbol, del resto no hablo. Yo al revés, yo hablo del resto, hablo de todo lo que él pudiendo estar en el lugar de Platini o de Pelé, claro, que es ser millonario y que nadie te toque el culo, eligió estar en el otro lugar. Y en el otro lugar conlleva un montón de riesgos que él pagó todos y cada uno. Y bueno, es una voz rebelde en un mundo que no quiere mucho a los rebeldes. Sí, yo siempre digo de Maradona que, bueno, el tipo evidentemente era un marciano con la pelota de fútbol, pero que si no lo hubiera sido, seguramente se hubiese destacado desde Fiorito mismo como, no sé, líder político, piquetero, no sé, ¿viste? Hubiese sido una personalidad importante igual, porque es una personalidad que de esas que salen una vez cada 100 años, ¿no? Más allá de la pelota. Y es una persona brillante, es una persona lúcida, digo, con todo el castigo que él le dio a su cuerpo, sigue siendo un tipo que piensa en una centésima segundo. Y bueno, yo hablo de Diego y tuve la suerte de cumplir ese sueño, y tuve la suerte de charlar más de una vez con él, y de siempre ser muy, viste, nada, muy sincero con lo que pienso y no cuestionarlo, porque digo, también es fácil encontrar contradicciones en Diego, pero sí, las tengo yo, que soy un boludo, me dice, no va a tener Diego las contradicciones. Totalmente. Sí, con todas esas presiones. Fierita... ¿Cómo totalmente? Dije, soy un boludo y dicen totalmente. No, totalmente Diego, totalmente Diego. La puta que te parió. Siguiendo repaso por tu carrera, hubo un momento como que medio que desapareciste de los medios. ¿O hay como... Hubo varios momentos. Pero hubo un momento, me parece como más prolongado, tipo un bache, ¿no es así? ¿Qué pasó ahí? Y lo que te pasa a todo, que no conseguí laburo, es muy difícil mantenerte. Y ahí fue donde te empezaste a dedicar a lo que estás haciendo ahora, o lo que tiene que ver con la tecnología, y fundaste tu... No, yo toda la vida usé tecnología, uh-huh, siempre me interesó, digamos, tenía una ZX Spectrum, vendía videojuegos en cassette. Uh-huh. El asunto es que después en algún momento lo hice en la tele, pero no, cuando no me veían en la tele, laburaba de productor en la tele, no, nunca me alejé del todo. Digamos, no solo que no salía en cámara, pero claro, tuve un tiempo grande en que solo trabajé en producción. Fierita, es una carta que viene en el mazo, por lo general vos nunca escuchás eso, viste, la gente un poco como que se avergüenza, y yo estoy mega orgulloso, es así, digo, y por ahí dentro de 6 meses estoy trabajando de nuevo en producción, nunca se sabe, viste. De hecho, nunca dejo de trabajar en producción. Fierita, yo en todos los lugares donde estoy al aire, opino, y muchas veces eso me trae problemas, porque más fácil es que callarte la boca. Claro. ¿Te desesperaba no estar delante de la cámara en algún momento, en algún punto? Decías, bueno, ¿cuándo vuelvo? No, desesperaba no, me frustraba. Tenía ganas de hacer cosas y no tenía dónde hacerlas. Pero yo no tengo la vocación ni el deseo de ser famoso. Uh-huh, digo, también, claro, ahora como te digo, ya cumplí 20 años desde que empecé a caminar el camino a la tele. Y después de 20 años te puedo decir que claramente no me interesa ser famoso. Me interesa que la gente vea lo que hago, sí, me interesa ser reconocido, sí, pero la fama per se me chupa un huevo. Me interesa cero. ¿Y cómo te llevas con esa fama que tenés? O sea, en la calle... Yo no me considero ser una persona famoso. A mí lo que me pasa es que voy a comprar... También tiene que ver con cómo te plantás ante la vida, te diría. Yo voy a comprar una cosa, un negocio, y la gente me saluda, me hablan de Banfield y no sé qué, pero lo toman como si fuera un amigo o si fuera un cliente habitual del lugar. Uh-huh. Nunca es como si ha pasado. Yo digo, trabajé con mucha gente que por ahí, algunos decían, ay, mirá, ahí está el de tal, y no se animaban ni en pedo ni a acercarse. A mí lo que me pasa es que hay como una situación de empatía, y como si me conocieran de antes. Yo creo que es eso, ni más ni menos que eso. Esa creo que es la mejor fama igual, porque la fama esa popular es media pesada. No, para mí la mejor fama es que te quieran dar todas las minas, pero bueno, no lo sé cómo es. Claro, esa ya no la conocemos ninguno de los que estamos hablando. No, totalmente. Lamentablemente no. ¿Sabes qué? Hace 9 años que hacemos este programa y hoy arrancamos diciendo de qué constantes tenemos en nuestra vida, que duren tanto, y pudimos encontrar muy pocas. Y poniéndonos un poco más serio, ¿cuál es tu constante? ¿Qué? El capítulo de Lost, que es uno de los mejores. Gran capítulo, temporada 4. Sí, Desmond. Lástima que después nos requete cagó J.J. Abrams, hijo de puta.
que era todo mentira, todo lo que nos dijo, no es sobrenatural, todo tiene explicación, los osos polares, nos cagaste. Más o menos, viste, el tapón ese era medio sobrenatural, pero bueno, no importa, no nos vamos a polar. Todo sobrenatural, boludo, estaban muertos, hijo de puta, dijo, no están muertos, estaban todos muertos, pero bueno. No vamos a spoilear el final de Lost, ¿no? Creo que ya lo sabe todo el mundo igual. No, pero es verdad, tenés razón, no hay que spoilear, yo me hace mal. Igual ni siquiera está claro, lo que acabo de decir ni siquiera por está eso, cierto. Por eso, sí y no. Sí, mi constante yo te diría que es, a mí me cuesta aceptar la noción de autoridad per se. Ajá. Es decir, me cuesta acatar si no estoy convencido. Y es casi te diría un problema que he tenido toda la vida. Por eso trabajé solamente, en 42 años que tengo, trabajé en relación de dependencia 8 meses, 7 meses, cuando fui gerente ahí en Telefe de producción digital, y toda esa parte corporativa, verticalista, no la entendí nunca, no la entiendo, y me ha traído problemas. La otra constante es que intento, digo, soy como medio un amante de causas perdidas, soy siempre el que levantaba la mano en el curso y decía, bueno, pero es injusto tal cosa, y todo lo demás que me habían dado manija, no, es injusto, es injusto, es injusto. Cuando el profesor decía, bueno, ¿a quién más le parece así? Se sienten los boludos, claro, ¿viste? Claro. Y eso, bueno, me pasa hasta el día de hoy. Pero bueno, no, la injusticia es también como un gran pilar, un gran motor que me hace hacer cosas, que muchas veces se vuelven en mi contra, pero, digamos, no puedo mantenerme indiferente ante la injusticia. También, y para no terminar tan serios, contanos un poco sobre la presidencia de un club de fans. ¿Puede ser que haya pero sido? Pero claro. Contame un poco de eso, que me vuelvo loco. Y yo fui presidente del club de fans de Tangalanga. Había dos. Había uno que era el de los famosos y otro que no. Adivina de cuál, ¿no? ¿Cuántos socios adherentes tenías? No, 6 creo que eran. Pero ojo, pero pará, vino Tangalanga unas cuantas veces, boludo. Y está claro, perfecto. Y eso es lo que valía. Eso es lo que valía. Y pegamos, mirá, te voy a contar una cosa muy retro. Teníamos casilla de correo. En el correo sucursal Banfield teníamos una casilla de correo física. ¡Ah! ¡Hermoso! Bueno. Y con mi primo hermano, que era el cofundador de Fan Club, una vez fuimos a ver a Banfield a Santa Fe y pegábamos en los postes de luz de Santa Fe carteles de ¿te gusta Taruffetti? ¿Sos fan? Mandanos una carta, casilla de correo tanto, Banfi no mandó nunca en la vida a nadie. Pero qué linda ilusión cuando pega los carteles. Es una hermoso, linda... hermoso. Y tenemos un documental de Tangalanga por la mitad hecho hace 10 años. ¿Te gusta? No. ¿Por qué no se va a terminar? ¿Por qué no lo terminan? Porque así somos. Porque así somos. Hace 10 años que lo empezamos, tenemos material, te diría, con espacio de 3-4 años, mucho material, bastante, cosas lindas, cosas profundas de Julio. Y algún día lo queremos hacer también, digamos, todos los que lo hicimos, ninguno somos del palo de cine. Claro. Entonces, como no sabemos mucho las partes formales, el Inca, todo eso no entiendo un carajo. Bueno, y deberíamos escribir hacerlo mañana, lo hacemos. Dale, deberíamos hacerlo. Pero yo Tangalanga lo adoro, de verdad que lo adoro, me parece, a mí me cambió la vida. Yo lo escuché en séptimo grado por primera vez y hacíamos competencia en el fan club de poner una llamada por la mitad y había que seguirla y la seguíamos de memoria. Ah, yo te lo puedo decir hoy, viste, digo, somos dos muchachos, uno es Esteban, él es bien machito y bueno, Ángel tiene sus cosas, es Sam. Y vos sos un simple girijo de puta, pero bueno. Si vos llamás mucho por teléfono a masajistas para que te revienten el orto, vos lo revientan diariamente y pones aviso en los diarios. A mí me gustaba mucho la del canal porno, que le decía, pero ¿cómo? ¿No tenés el canal porno? Pero vos sos no, un pajero. No, vos no ves la revista Trulalá. Pero ¿cuándo sale? Sale de 4 a 5 de la mañana. Mirá Canal 2. Aparte muy bueno porque en esa llamada le dice, pero ¿vos mirás pornografía? El tipo le dice, no, pero sos un pajero. No, si no mira. Sí. Y después está el del tour, que Tangalanga dice, yo estoy entre invertido, pero si no llegué a Maricón, es Aragán. Y otro dice, siga mi consejo, no sea Aragán y lárguese. Eso es hermoso. Y Julio le dice, ¿pero vos vendés pasajes o me querés garchar? El tipo dice, yo no quiero eso, todo lo contrario. Que eso me encanta, porque Tangalanga le dice, ¿vos me querés garchar? No, todo lo contrario. Es espectacular. No, todo lo contrario, quiero que vos me la des a mí. Es sublime esa línea. La que hacía repetitivamente era el gimnasio, ¿no? Claro, el gimnasio. Bueno, eso es la última época. Arreglado, ¿no?
No, no sé si arreglado, pero todo eso ya era la última época. Ya claro. Eso es otra historia. Claro. Digamos, para nosotros hay dos etapas, que es antes la fama y después la fama. Claro, esto es después claro. De la fama. Claro, la etapa más amateur, yo me acuerdo que mi papá tenía los cassettes en el auto, yo era muy chico. y se repetía mucho el personaje de Carolina por el Orti, que era en esa época era muy popular Carolina Peleriti, y él tenía Carolina por el Orti, y yo me acuerdo que era chico, no terminaba de entender, pero me causaba gracia cómo se reía mi papá. No, y eran en esa época los cassettes tenían nombre y apellido de quienes él llamaba. Ah, mira. Claro, después cuando se empieza a editar, se empieza a tapar y se tapan los números. Nosotros nos volvíamos locos llamando a los números, obviamente. De hecho, fuimos una vez viviendo en Banfield y todo, fuimos a Malavia 1614, claro. Y no existía. Era del lado de la sombra preguntar por Tito y la República. Malavia 1614, segundo patio, preguntar por Tito y ojalá que venga. Claro. Yo me acuerdo de una le tiraba del lado de la sombra. Del lado de la sombra, o sea, que la esa es espectacular. Este es otro llamado. Sí, del lado de la sombra, y ojalá que vengas. sí, realmente brillante. Che, te decía Mati hace un ratito que hoy estamos arrancando la novena temporada. Como es la novena temporada, obviamente, es la primera vez que vos salís con nosotros, y es raro que sea la primera vez, porque hemos sacado prácticamente todo el mundo en 9 años. Sacamos cada boludo, te faltó decir. No, los únicos dos que nunca sacamos, Darín y Franchella, nunca pudimos. Sí. Y yo, tomá. Y tampoco nunca a Obama, hagamos para arriba. Y habíamos hablado al principio del programa de todo lo que había cambiado en estos años y demás, y decíamos, por ejemplo, que este programa nació quizás en la primavera del kirchnerismo, y fueron pasando los años y demás, y terminó el 11 de diciembre del año pasado. Mira cómo me querés cagar la noche, ¿no? te voy a hacer solamente una pregunta sobre sensaciones, no sobre hechos puntuales, en realidad. Acá la sensación nuestra un poco era, bueno, creo que terminamos 12, 13 de diciembre del año pasado, que eran los primeros días del macrismo, y hoy ya después de 3 meses que estamos volviendo, uno dice, bueno, yo ya tengo una sensación acerca de todo esto. ¿Cuál es la tuya? Claro. Como si tuviera una morsa que me aprieta las bolas. Bien, está bien, queda claro. No queda sé claro. Si se entiende. No, perfecto. Sí. Yo abrí el programa hoy diciendo que para mí era un día triste. Sí, está complicada la cosa. Está complicada la cosa. ¿Por qué pensás que el ambiente artístico tiene esta postura en general? Digamos, ¿por qué pensás que el ambiente artístico tiene una inclinación hacia el kirchnerismo? No sé si una inclinación hacia el kirchnerismo. Me parece que es muy etimológico, si querés, pero el artista per se es una persona sensible. Y una persona sensible, por lo general, debería tender a pensar en el beneficio del prójimo y no solo en el propio. Me parece que tiene que ver un poco con eso, con la noción de justicia social y con un poco de compromiso, ni más ni menos que eso. Me parece que encontró alguna parte del mundo artístico por primera vez una resonancia, y históricamente cuando era chico los artistas eran opositores. Siempre. Claro. Sí, bueno. Digamos, qué sé yo, Mercedes Sosa. Depende de dónde te paraba. Gieco toda la vida yo lo escuché putear contra los presidentes. Bueno, sí. Me parece que tuvo que ver con que hubo una expresión política que se hizo eco o que tomó como propia las banderas de la justicia social y todo esto que históricamente se repetía, pero hubo alguien que lo hizo, o por lo menos eso creo yo. Qué sé yo. Para mí hubo medidas donde para quien es sensible no podías estar inocuo, qué sé yo, matrimonio igualitario, asignación universal por hijo, el acceso a la computadora para todo. Bueno, me parece que eso tiene un eco de resonancia en alguien que decide hacer de su vida algo que tiene que ver con la mirada del otro. Está bien, bueno, suscribimos en realidad. No quiero hacer mucho juicio de valoración. Terminamos arriba, volvemos a la calanga. Claro. Te vamos a pedir un separador para cerrar esto que se hace un par de días nomás en radio. Como lo que vos quieras, en realidad, el programa se llama Servicio Completo. ¿Tenemos algún ejemplo para mostrarte? Alguno no tan largo, a ver, alguno de nuestros hits. Ahora te vamos a mostrar un ejemplo. Soy el presidente del club de fans de Tangaranga. Lo mío es corto, claramente. con tu nombre, el nombre del programa, y después innova lo que vos quieras, que el aire es tuyo, ¿vale? A ver, para vamos que... a escuchar uno como ejemplo. Dale. Hola, ¿qué tal? Soy Germán Pavlovsky. Me encanta este programa y ustedes seguramente también. Sigan escuchándolo. Servicio completo. Excelente. Impresionante, elocuente. Muy, muy creativo, Pavlovsky. A mí me gusta. Muy bien. Pero yo Fantino. No sé mentir también. Vamos con Fantino. Sí, claro, con Fantino. Si querés meter una línea de Tangaranga sería hermoso. Claro. ¿Ahora le mostrarán otro?
Fantino es un gran separador. Sí. El Fantino realmente lo fue. A ver. Hola, soy Ale Fantino. Seguí escuchando Servicio Completo en la noche de la radio, la noche que te agarra con las sombras y te atrapa. No pidas un servicio en media francesa. Pedí un servicio completo, haceme caso, y no pagues más de 150. Lo sumo, 50 más sin globito. La devaluación. La devaluación, ¿no? es otra idea. La devaluación y un poco la alegoría, ¿no? La alegoría de... Saludamos a la chica de Ni Una Menos. Sí, claro, es que también lo habíamos hablado en este programa en alguna oportunidad de cómo fueron cambiando las cosas. El programa se llama Servicio Completo, hoy no lo podríamos haber llamado Servicio Completo, pero realmente esto fue hace ya 9 años y es otro país. ¿Qué crees que te diga? Es verdad. Bueno, ¿lo hacemos? Dale. Sí. Uno, dale. Dos, tres. Estimados amigos, soy Fierita Catalano y Servicio Completo es lo que hacían Ángel y Esteban, que son dos muchachos. Uno es activo únicamente y el otro es ambas cosas. Pero este programa no es eso, es mucho más. Así que sigan mi consejo, no se hagan y escúchelo. Es solo para los fans de Tangalanga. Los que no dicen, ¿qué está diciendo este gordo? Mucho mejor. Nadie que no sea fan de Tangalanga merece escuchar este programa. A mí, ¿sabes qué me pasa? En serio, que yo tengo muy incorporado todo el lingo de Tangalanga. Claro. Y que hacen offside muchas veces. Claro. Y los que son, no sé si no offside, pero cuando es como una logia, cuando te encontrás, claro, con uno que es, te entiende el doble de las cosas. Digamos, yo todo el tiempo digo, estamos en una mesa, ¿no? Cualquier cosa. Y, bueno, ¿sabes tal cosa? Ah, no. Bueno, es inútil que hable con usted. Porque siempre alguno completa la frase que es inútil que hable con usted, que es un pelotudo. Pero si vos no sabés la frase, te suena raro que yo diga, serio, cara de chapa, es inútil que hable con usted. Si la sabés, te morís. Bueno, eso es una cosa que, digamos, la tenemos demasiado incorporada. Fierita, para antes de ahora que estás con esto, ¿cómo? Porque me gustaría volver a iniciarme en Tangalanga. Hoy en día, con todas las herramientas que hay a mi disposición, ¿qué tendría que hacer? Y en YouTube está todo. ¿Pero por dónde empiezo? Ah, es que esa es una gran pregunta. Habría que hacer un playlist. Si estuviera en Spotify, hacemos un playlist. Para mí hay cosas que son indispensables. A mí me gusta mucho la etapa surrealista, donde él habla todo lo de Ana María Dragonetti y toda esa... La tarotista. Que habla de que se metían las velas en el ano, pero las ponían prendidas y se quemaban el intestino. Toda esa parte... Era como el Sgt. Pepper de Tangalanga. Claro, sí. Bueno, y después... Salido de la India. ¿Cuántas horas de Tangalanga hay, más o menos? ¿Se sabe? ¿Sabes que esa es una gran pregunta? Nosotros con Federico Novik, que es el otro maricón que maneja el micro, como decía Tangalanga, en esto del docu, muchas veces queríamos hacer, teníamos un lindo proyecto que era editar obras completas en MP3. Claro. Yo creo que hay más o menos, debe haber unas 70 horas mínimo. Está bien. Pasa ahora... que hay algunos que son incunables. Qué sé yo tenía... el primer llamado de todos, que es el que él llama por a un veterinario, que él lo contó 100 veces esa anécdota. Hay algunos que estaban grabados en Yeloso, en cinta abierta, ¿viste? No. Sí, es una época linda. Va cambiando la voz también de él con el tiempo. Es verdad, como Sabina, ¿viste? Pero mi visión un poco de Tangalanga, no sé si compartís, es que como con otras cosas, fue perdiendo el encanto de alguna manera con la proliferación de internet en este caso. Porque yo me acuerdo de cuando mi viejo compraba los cassettes, era difícil conseguir el cassette de Tangalanga. Es como que te lo ibas pasando, te lo copiabas. Pero no se compraba, no, o sea, al principio claro, se compraban. Igual ahí no estoy muy de acuerdo yo, porque para mí es, hay gente que lo descubre ahora, ponele, los tipos de mi edad putean, porque YouTube... Bueno, hay mucha gente para la cual Tangalanga era ir a verlo al teatro. Sí. No es lo mío, pero vos le hablas a un pibe de 25 y dices, yo lo iba a ver todos los fines de semana al teatro. Y para mí es lo menos teatral del mundo. Pero bueno, hay gente que lo vivió así y vale, ¿viste? Sí. A mí la época que más me gusta es eso, los 80. Hay muchas cosas muy políticamente incorrectas. Cuando se mete con las elecciones, ¿viste? Sí, bueno. Tiene toda una cosa también que tiene que ver con el rasgo del tiempo. Tiene mucha cosa de chiste entre homofóbico y machista que sería complicado. Sí. Sí, digo, también Julio se cagaba en todo. Claro, tiene llamadas del Mundial 86. De hecho, hay una que es fantástica, que lo llama un tipo supuestamente, no sé si te vas a acordar,
un partido, los partidos eran diferidos en esa época, capaz que venían con media hora, 40 minutos de retraso, el tipo no, lo llama. No, en realidad eso es falso, porque el partido era en directo en el Mundial. Entonces él lo que hace es, un día que el partido es a las 4 de la tarde, llama a las 3 y dice, bueno, dígame qué le pareció el partido, y te dice, no, se juega a las 4. No, a las 4 lo vamos a ver, querido, pelotudo. Ya el partido se jugó, Argentina ganó. Dos goles de cuchufo. ¿Cómo ganó? Dice, tipo, sí, ganó. Hizo dos goles de cuchufo y el de ellos lo hizo pasar en la... ¿Cómo el de ellos? Sí, porque es un hermano que él tiene en Düsseldorf. Y el tipo dice, pero espere, acá somos 10 personas, usted me está diciendo que somos 10 personas y que nos vamos a perder. Dice, ¿cuánto me dijo que son 10 personas? Son 10 pelotudos. Es decir, no escuchó los bocinazos, pelotudos. Y el tipo se vuelve loco, ¿cómo 10 pelotudos? Dicen 10 pelotudos, ustedes lo van a ver, bueno, no lo vas a ver repetido, le dice el partido. Claro. Sí, realmente. Bueno, una perlita, vos, Kilo, del club de fans de Tangalanga, la verdad, me encantó. Te mandamos un abrazo grande. Gracias la por quedarte esta tarde hablando con nosotros. Un montón de gran abrazo, muchachos, ya. Hoy me enteré que hay gente viva a esta hora, mira, no lo puedo creer. Sí. Por suerte, algunos nos escuchan también. Pero está muy bien. Te mandamos un abrazo grande y gracias por todo, de verdad, Finita. Muchas gracias. Gran abrazo, compañero, nos estamos viendo. Que sigan para adelante y los banco a muerte. 9 años haciendo lo mismo o haciendo algo mejor, pero digo, con un mismo proyecto es algo digno de destacar. Así que un gran abrazo, de verdad, y para lo que quieran. Dale. Muchas gracias. Un abrazo grande. Adiós, monstruo. Escuchamos un poquito de música. Pasó Fierita Catalán, una gran nota en servicio. La primera vez que está y posta que hoy en día, cuando tenemos uno por primera vez, ya nos llama un poco la atención, inclusive, y más si es un personaje tan lindo. Escuchamos música y volvemos. Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life, when it's one need. The night, one love, we get to share it, leaves you, baby. We'll be right back.
Hola a todos los oyentes de Servicio Completo, yo soy Zaira Nara y espero que se queden mucho más con nosotros. Veinte minutos pasaron de las 11 de la noche. Aprovecho para contarles lo que les decía al principio del programa. Y esto está confirmado, no se saben fechas ni precios aún, pero en el mes de mayo va a venir Sir Paul McCartney a la Argentina. El Beatle más simpático, de esa manera lo voy a definir. Pero obviamente el ícono o uno de los íconos más grandes de la música del siglo XX y de la historia, alguno podrá decir. Espero que no esté muy caro, por favor. Y yo creo que lo va a estar, como hoy lo hablábamos, estaba sectorizado el campo, va a estar sectorizado el campo como pasa generalmente los recitales de Paul. Pero la verdad que fue una noticia que, estando a mediados de marzo, saber que va a venir en mayo, que no hay que esperar un año para que venga desde el anuncio, ¿viste? Como pasa en los casamientos, más o menos. ¿Cuánta gente que está viniendo, eh? Y bueno, está hay mercado, digamos. La realidad es claramente. Que en los recitales hay mercado, la gente compra. No tan así como decía vos que hace un rato con lo de la Palusa, que parece que está la venta de entradas no fue lo que se esperaba. Pero bueno, viste, cuando el lineup no es digamos un lineup realmente convocante, pasan estas cosas. ¿Pero vos decís que es por eso o también podemos un hacer todo. Una lectura económica barra política? Hay un poco de todo, pero yo creo igual, Mati, que cuando hay mucha inflación como hay en estos momentos, las entradas, los recitales un poco que se licúan adentro de esa inflación, porque la gente dice, y me están cobrando 1000 mangos la luz, pero la Palusa vale 500, no, 800. No, totalmente. ¿Sabes por qué yo también traigo a colación esto? Nada, tema que yo manejo, obviamente, de pe a pa. Tuvimos el peor verano de recaudación en el cine de los últimos 15 años. Bueno, en gastronomía, que también lo manejo bastante, bajó un 20% en el último mes y medio. O sea que sí, realmente hay menos consumo, se está retrayendo el consumo, o sea, estamos entrando en una recesión. El año pasado fue el año récord histórico, se vendieron más de 50 millones de entradas y tuvimos el peor enero y el peor febrero en los últimos 13 años. Sí, sí, y realmente me pasó el domingo, fui con mi novia, o fuimos al cine, digamos, el domingo, y en la cola desistimos de entrar porque la entrada salía 120 mangos. Claro. Y la verdad que 240 pesos para ir al cine. Sí, muchos van con promociones, 2x1, las tarjetas. No teníamos nada de eso. Si no tenés nada, es una locura. Y realmente es mucha plata. Sigue siendo más barato que el teatro. Sí, pero sí. Pero la diferencia es que el teatro en tu casa no lo puedes ver. No. Dijimos, ¿sabes qué? Compremos unos medio kilo de helado y vamos a ver una película de Netflix en casa. Y es lo que hicimos. Pero bueno, amén de esto, como les decía, en mayo va a estar tocando Paul McCartney y por eso dentro de un ratito vamos a hacer las tres al hilo de los Beatles. Aprovechando esta noticia, y siempre es una buena novedad poder pasar los Beatles en un programa de radio y temas no tan conocidos, sobre todo. Así que lo vamos a hacer en un rato. Oscar Sodaray, si no, estamos al aire, ¿eh? Programa. Salieron Broquín y el Sodaray, salieron un ratito a fumar un pucho, volvieron. Tranqui, ¿no? Está bien, es una charla de amigos. El suceso de la noche, además de que arranque la novena temporada de Servicio, es que Matías Lertora, después de... Va a ser papá. Mucho tiempo. Bien, Matías Lertora. No, señor. No. Faltan años. Hace cruz. Matías Lertora va a estrenar una sección esta noche. Sí, señor. Ya. Cosa que no hizo... Nunca. Desde que está en Servicio Completo. Siempre estuvo a cargo de la sección cine, claro, series. Arrancó como columnista. Exacto. Allá por el año 2009, y si no me equivoco. Y productor general. Y ahora es productor dueño. Pero eso es fácil, lo que es columna de cine es fácil porque es como tu palo. Casi como que te diría que lo haces de piloto automático, sí. Claro. Exacto. Lo hizo, en cambio, lo crear una sección es, ¿no? Es como algo diferente. Lo hizo como 6 años el piloto automático. Bueno, escúchame, ratón. Vago. Oscar vino con una camisa. Yo les quiero contar a la gente que Oscar vino con una camisa blanca. Oscar en este momento es un albañil, ¿entendés? Un albañil. No, te quiero hacer una pregunta. Oski, perdón. Esa camisa blanca, ¿es la que una vez te vi en la playa? Exactamente la misma. Bueno, entonces déjame contarles algo a todo el mundo. Le digo, qué linda la camisa blanca, radiante, o sea, se parecía como negro, como Alan Faena, claro. Alan Faena, digo, me dice. Y esta camisa, le digo, que está muy bien, muy blanca, muy muy lavada, que desde ayer, me dice, no, es la que uso para venir a la playa, siempre, o sea, es mi camisa de playa. Sí. Y te la veo y estás en la radio con la camisa. Sí, lo que pasa es que hoy tuve un par de reuniones y tenía que dar a serio. Con la camisa de playa. O sea, va serio la playa. No entiendo. No, yo te voy a decir. No hay lógica. No hay lógica. Te voy a explicar un tema. O sea, muy cortito te lo explico. Oscar
sí, que veranea habitualmente los eneros en la costa atlántica, sí, flashea Punta del Este. Ajá. Y en Punta del Este la gente va a la playa con camisa. Pero no le da, no llega. Pero como pero no le da, llega a San Bernardo. Claro, lo más claro, parecido es bueno, la camisa en la playa en Varese. Exactamente. Voy a Varese. Y te banco. Yo, la verdad es que cuando uno no puede, uno tiene que tomar conciencia. Soy un ratón, no voy a ir nunca a Punta del Este, nunca en mi vida. No digas eso. No. Ya fui una vez. ¿Y no te gustó? No. Los precios son desorbitantes en cualquier época del año, entonces no se puede. No se debe. No se debe. Estoy en contra de pagar una bebida cola 50 pesos, 60 pesos. Ah, bueno, igual acá sale sí, eso sí, ahora. Sí. Pero bueno, pero yo te entiendo. Igual este año los precios creo que los bajaron un poco, teniendo en cuenta, ellos sí se dieron cuenta que en Brasil se devaluó el real. Sí. Claro, y por lo menos te devolvían el IVA, qué sé yo, digo. Claro. Pero bueno, Lertura, señor, ¿de qué va la sección voy nueva? Voy a hacer la presentación de esta sección que, a ver, necesito una cortina musical que creo que ya la sé, entonces tengo que dársela a alguien que sepa que la arme y después pasársela acá a Juan. O sea que este sería como un preestreno. Este es exactamente, es un adelanto de lo que va a ser esta sección, que muchas veces va a ser unipersonal, muchas veces va a ser con un invitado. ¡A la mierda! Sí, porque... Y se viene muy emparejado con la apertura que Alejo hizo sobre el programa. Para el que está escuchando va a pensar que nos pusimos de acuerdo antes, pero no, la verdad que no, porque yo les dije cuando veníamos por acá, tengo la sección, no les voy a decir de qué se trata, lo voy a decir al aire. La sección se llama... Pasiones. Bueno. Ajá. Se llama... Pasiones, parece un vino, ¿no? Pasiones sí, por Matías bueno, Lertora. Sí. Bye. Bye, Matías Lertora. Se llama Pasiones o Pasión, todavía no me decidí. Acuérdense los celulares, muchachos, que está haciendo interferencia, ¿eh? Donde quiero hablar justamente de esto, del monólogo que hace Francella. Esa es la inspiración. El monólogo que hace Francella. Ah, mira vos, justo lo vine a nombrar. Exactamente, por eso digo, la conexión que tenemos, por eso me gusta mucho este programa. Muy bien. El monólogo que hace Francella en El secreto de sus ojos, que creo que es para mí uno de los mejores monólogos de la historia del cine, te diría, donde justamente él habla de esto. Él habla que un hombre puede cambiar de trabajo, puede cambiar de novia, puede cambiar marca de cigarrillo, de lo que sea, pero lo que no puede cambiar nunca es la pasión. Me puse a pensar en estos 9 años y que Servicio Completo se ha convertido en una pasión. Entonces dije, bueno, voy a hablar un poco de la pasión y la voy a emparentar muchísimo con esta actividad que emprendo mañana para, desde un lado humano y no freak, hablar de mi pasión y dar el puntapié inicial a esta sección que luego me gustaría hacerlo con ustedes y buscar también, porque estuve buscando también pasiones de otras personas históricas conocidas, otras más faranduleras, y también me gustaría hacer entrevistas justamente teniendo a alguien que tal vez ya hablamos, pero no hacerle una entrevista, hablar puntualmente de ese de tema, pasión. De esa pasión. Entonces, ¿qué pasó, Oscar? No, me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta cuando estás así entusiasmado. Así que voy a hablar de esta pasión que Alejo Pérez Alenga me conoció por ella, me denostó al principio y me amó luego. Sí, señor. También por otras cosas, igual. Más por otras cosas. Entender la pasión. No, exactamente. ¿Qué es eso? ¿Cuál es mi pasión? Mi pasión es Superman. Superman es una pasión. El que, obviamente, que está escuchando tu programa ya me conoce, entonces no hace falta mucha explicación. Pero bueno, repito lo que dije hace un rato. Yo mañana estoy viajando a la Ciudad de México a entrevistar a los actores de Batman vs. Superman, El origen de la justicia, película que se estrena el año que viene. Y tengo la fortuna de hacerlo por segunda vez. Hace 3 años viajé a la misma ciudad a entrevistar a Henry Cavill, el nuevo Superman, por la película El hombre de acero. Y ese fue el culmino de toda una vida de fanatismo, coleccionismo, mucha guita gastada. Claro, ¿sabes? Pero más allá de eso, de un sentimiento. Yo nombré más temprano cuando decía, bueno, hablaba más o menos de la visita de los Stones, ¿no? Uh-huh. Y decía que Ciro había dicho que el hecho de tocar haciendo de telonero de los Stones fue para él como un cierre, un círculo en el que él era fanático de los Stones, empezó a tocar la guitarra por los Stones y demás, y ahora se viene en el 2006, ya había tocado con ellos, esta última vez le regaló la armónica Jagger, firmada y qué sé yo, dijo, bueno, esto es como el cierre de una pasión, de un círculo, y fíjate cómo todo tiene que ver con todo, que acá está con nosotros Marian, que al igual que nosotros, ya desde la época del primer servicio, ya tenía su banda con sus amigos, que eran sus amigos del colegio, que hoy son sus compañeros de ruta. Y después de 8 o 9 años,
con sinsabores, con alegrías, con viste, con un camino que es difícil, porque la verdad es que tener trascendencia o que la gente llegue, o que llegue a la gente lo que uno hace desde lugares tan chiquitos, es muy difícil, la verdad que es muy difícil, es una lucha de todos los días. Fíjate que en el caso tuyo el círculo se cerró porque llegaste a la meca de la pasión tuya, que era entrevistar al tipo que personifica al personaje, ¿no? Exacto. Me queda una más que no la voy a decir, que espero poder cumplirla. La de los travestis no la podés decir. No, no, esa no. Dale. Que puedo poder cumplirla este año, tal vez a mitad de año, veremos si se da. Son muchas voluntades que tienen que converger para eso, pero ojalá sí sea, eso apunto. Pero quiero hablar de esto. En esta, yo a partir de la semana que viene tengo este raid tipo Rockstar, donde voy a muchos programas de televisión, radio, me hacen entrevistas, sí. Hablo de la película. Son la voz autorizada de Superman en Argentina. Exactamente. Entonces, la pregunta que me hacen siempre, o que de vez en cuando, es ¿por qué? Sí. ¿Por qué te gusta Superman? ¿Por qué sos tan fanático? Y ya con el tiempo pude generar una respuesta que es que va más allá del deslumbramiento que uno tenía de chico. Yo Superman lo conocí cuando tenía 3 años, por la película de Christopher Reeve y después por los dibujos de los Superamigos. Veía una y otra vez la película, una y otra vez la película. Más allá de ese deslumbramiento de un chico, de los poderes, de un tipo que puede volar y que puede hacer todas esas cosas, y del traje que verdaderamente a mí me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención, cuando me fui creciendo y empecé a meterme más en este mundo, empecé a comprender otras cosas y a analizar al personaje históricamente, políticamente, sociológicamente, psicológicamente y demás. Y hay una respuesta para todo y por qué viene perdurando por más de 78 años ya. Sí, yo, perdóname que te interrumpa, ¿no? Porque no soy un conocedor ni mucho menos del tema. Pero si yo pudiera hacer un análisis muy cortito de lo poco que entiendo de esto, y creo que en parte es por vos que tuve alguna inmersión en el personaje. La realidad es que Estados Unidos tiene un montón de maneras de bajar su mensaje al mundo, digamos. Y la gran mayoría de esas maneras tiene que ver con la producción de cine, la producción de cómics, la producción de cultura que exportan al resto del mundo. Entonces, que Superman tenga una bajada política, una línea editorial, un mensaje y demás, tiene toda la lógica, digamos. No, inclusive sin conocer demasiado, uno puede entender que esos héroes que uno lee o que ve en películas y demás están bajando un mensaje. No, obviamente, que un mensaje que ha cambiado, no es el mismo. O sea, el Superman de la década del 40 no es el mismo de la década del 60, del 80, de los 90, ni de ahora. O sea, te puedo hablar, pero es para largo y no me quiero extender tanto. Si quieren, pueden escuchar los podcasts que hacemos con Seba de Caro, donde sí nos extendemos y es más específico para esto. Los invito, podcast. Pero a lo que voy es, y para terminar, y esta explicación que yo siempre hago, de ir a lo que es la esencia del personaje, porque mucho también está, el que no conoce es, y ahora más con el versus a Batman, ¿no? Superman la tiene fácil, tiene todos los poderes y qué sé yo, bla, bla. Yo siempre digo que es un personaje muy, muy complejo, porque es un tipo que fue criado por un granjero, con valores de esa parte de Estados Unidos, muy, muy humilde, y que se da cuenta casi de un día para el otro, o progresivamente, que tiene los poderes de un dios, que puede estar casi literalmente en todos, en varios lados al mismo tiempo y hacer todo, y que decide, para no volverse loco, equilibrar eso con una vida personal, al costo de que si sabe que si se está tomando un café, durmiendo o dándole un beso a la mujer que ama, se está muriendo alguien del otro lado del mundo. Y esa psicología del personaje, a mí la verdad que cuando está bien escrito, por autores que a mí me gustan mucho, la verdad que me apasiona. Justamente esa es la pasión y todo lo que conlleva. Entonces la idea es retratar pasiones de otras personas. Exactamente. Yo estoy con Batman igual, ¿eh? ¿Vos estás con Batman? ¿Vos sos del Team Batman? Sí, amo a Batman. Te podría decir que no es una pasión, porque claramente una pasión es lo que le pasa a Mati, ¿no? Que sabe todo. Yo sé todas las películas, me sé muchos diálogos de Batman. Y fíjate qué comparación, ¿no? Está bueno lo que él dice, porque Batman fue criado absolutamente, totalmente contrario a cómo fue Superman. No por un granjero, sino al revés, por una familia multimillonaria. Y Superman tiene poderes de Dios y el otro no tiene poderes, pero llega casi a los mejores poderes que un ser humano podría llegar. Es el ser humano perfecto. Llega a la perfección, a lo máximo que puede llegar un ser humano. Exacto. Y ahí yo creo que yo soy de los que me voy con Batman, porque me parece que es como nuestra justificación, ¿no? Digo, nuestro team es el que te dice, podemos ser él.
Claro, todos podemos ser, podemos ser mejores. Sí, ahí, ¿no? Cada vez que alguien dice eso, yo digo, la verdad que no. O no, sea, tú tendrías que tener una familia multimillonaria y estar entrenándote desde los 8 años. Pero quizás como, tu visión es una visión un poco más agnóstica, en la cual, viste, no hay cosas sobrenaturales. Claro, entonces, decir, bueno, esto es más tangible y me puede pasar a mí. Ojo, mira que me encanta la ciencia ficción y no deja de ser ciencia ficción todo igualmente, ¿no? Pero, o parte, no sé si Mati está bien lo que estoy diciendo. No, está bien. Podemos meterlo un poquito en el lugar. Sí, totalmente. Pero nada, sí, claro, veo la película y le creo. Ahora, tu pasión me parece que está clara, que es hacer la música. No, no está clara. Pero ¿cuál es? Mi pasión, no está clara. ¿Cuál es? ¿La música? Mira, yo te voy a decir una cosa. El otro día, lo que vos, está buena la columna, porque el otro día me pregunté, porque creo que una de las tantas preguntas que uno se tiene que hacer siempre en la vida es, ¿cuál es tu pasión? Sí. Porque yo creo que si uno conoce la pasión... Sí. Se te abren muchísimos caminos. O sea, además tenés como un camino al que siempre volver cuando te desviás. No, obvio. Quizás vos te desviás y decís, che, ¿cuál es el norte mío? ¿Qué es lo que a mí me importa? Ah, es esto, listo, dale, volvamos. No, me parece que es un lugar a donde volver. Pero aparte, mira, no te voy a poner a River, que es mi club, como pasión, pero uno lo lleva un poco al fútbol. Yo soy muy hincha de River, soy socio de River, voy siempre a la cancha a ver a River ahora de local. Y he visto gente... que realmente por ahí no pueden comer en su casa y van y pagan la entrada. Entonces claro. Yo digo, eso es una pasión. Entonces el tipo no le importa, tipo va a ir como sea, pero va a ir. Entonces la pasión está muy buena porque te lleva a ese lugar, ¿sí? Hay que tener cuidado porque las pasiones a veces pueden ser, viste, te puede llevar para otro lado, ¿no? Cuando la pasión se convierte en obsesión. Exacto, sí. Sí, y yo pasa me mucho con el fútbol, ¿eh? Y pasa con mujeres, sí. Y pasa en relaciones, bueno, de pareja. Pasa muchísimo. Sí. Y el otro día yo pensaba y dije, che, porque a veces me pasaba que voy a ensayar. Es una infidencia. Voy a ensayar a veces, y a veces no tengo ganas de ir a ensayar. Y yo, como futbolero que soy, todo le hago una analogía siempre. Sí. Entonces yo decía, bueno, hay muchos jugadores de fútbol que no les gusta ensayar. Entonces, ir a entrenar y les gustaba el partido el domingo. Entonces, y yo me di cuenta que era eso. Claro. Ese momento que dura el recital. Claro, entonces yo pensé, entonces la música no es mi pasión, porque cuando yo voy a ensayar... Yo toco, ¿entendés? Pero a mí me aburre tocar a veces, ¿entendés? Yo cantar. Yo quiero ir y hacerlo en ese momento. Entonces me di cuenta, creo, que mi pasión es estar arriba del escenario. Claro, salir a escena. Exactamente. Y de repente me puse a pensar en otras actividades que podría hacer de la misma forma. Y dije, sí, me estaría igual de cómodo. Entonces, me gustaría hacer teatro. Yo no hago teatro, pero si hiciera teatro y estuviese arriba de un escenario... Estaría creo que igual de feliz que cuando canto. Lo que pasa es que cuando yo canto y toco la guitarra me siento como un pez en el agua. Entonces, claro. En el otro caso yo estaría muy esforzado, lo haría diferente, me pondría nervioso. Sí. En el otro es como claro, es mi pasión, donde yo estoy arriba y encima me muevo muy fácilmente y lo hago muy cómodamente. Entonces digo, creo que esa es mi pasión. ¿Sabes que está, me parece que está buenísima la sección? Pero además porque te ayuda a vos, o sea, al que está escuchando, a mí mismo que estoy acá... a pensar en cuál es esa pasión. Y quizás, obvio, hay mucha gente que no la tiene. Mucha gente no la tiene. Y ni hablar que el 99% de la gente no puede laburar de lo que le gusta. Esto está clarísimo. Clarísimo. Es así en todo el mundo. Sí. Una vez tuve una charla con mi papá, hace unos años, en la que yo estaba en el medio de... yo tengo un negocio gastronómico. Y estaba en un momento en el cual parecía que había un quiebre en mi negocio y en mi vida, te diría. En la cual parecía ser que nuestro negocio lo iba a comprar un grupo de grande de gastronomía, ¿no? Me acuerdo la historia. Yo le comenté toda esta historia a mi papá, cosa que nunca lo conté acá, la verdad. Y entonces yo, muy entusiasmado con todo esto, le conté todo. Y él en un momento me paró y me dijo... Ok, está buenísimo todo esto, pero ¿esto es lo que a vos te gusta? Entonces, es tu papá preguntándote eso y vos pensás... Y decís... Y no sé, qué sé yo, no sé. Es lo que pasó, digamos. No sé si es lo que me gusta, pero es lo que está pasando. Y entonces él me dijo, me parece que vos tenés que saber qué es lo que a vos te apasiona y hacerte cargo de lo que te apasiona. Si a vos lo que te apasiona es el periodismo y es la comunicación, la radio y demás, hacete cargo de que te apasiona eso y hacé todo por eso. O sea, andá con todo, porque yo estoy seguro que si en estos 3-4 años que en ese momento había hecho en mi carrera gastronómica, por así decirlo, hubiese puesto todo ese esfuerzo en estar haciendo muchas cosas en periodismo, seguramente lo hubieses logrado también. Y si no, hacete cargo, que lo que te gusta es la guita. Y hacete cargo. Fuerte, ¿entendés? Fuerte, hermoso lo que te dijo. O sea, me dijo, si lo que te gusta es la plata,
por ganar plata. Si a vos lo que te gusta ganar plata, también te gusta hacete cargo que te gusta ganar plata. Bueno, pero, te pueden gustar las dos cosas y, claro, y es lo mismo también. Es claro, hacete cargo y sí, hacé algo por lo que te gusta, que es sí, el periodismo, sí, y fíjate cómo puedes darle claro, la vuelta para ganar la guita. Pero independientemente de cuál sea la respuesta a esa pregunta, que ya tiene que ver conmigo, digamos, fíjate cómo, digamos, cómo uno a veces sublima pasiones o las tapa porque no son de repente lo que uno se imaginó de chico. Quiero decir, uno cuando tiene 7, 8, 9 años sueña con ser jugador de fútbol, con ser músico, con ser astronauta, pero no sueña con ser millonario. No. O sea, nadie. No porque no sabes lo que es comprar cosas. Claro, no sabes para qué es la plata, cómo se gana, qué puedes obtener. Creo que cualquier chico sano de 6, 7, 8 años no está pensando en ser millonario cuando es chico. Y no, creo que uno de 10, 12, 14 tampoco. No. Entonces volver a eso, y como hablaba yo hace un rato, el tema de reencontrarse cuando uno se escapa del camino, ¿no? Cuando uno se va, está bueno tener a dónde volver. Porque, a ver, si vos, Mati, dentro de un año te encontrás, no sé, abriendo un negocio como el mío, de comida, ponele, y decís, no, porque necesito plata, en un momento dado vos tenés a dónde volver. Vos agarrás y decís, a mí me gusta esto, vos sabés qué es lo que te gusta. Y es un privilegio, eso decía antes, porque la verdad es que es un privilegio poder saber lo que a uno le gusta. Digo, yo comparto con vos, a mí me gusta ir a ver a Racing, es una pasión que yo tengo. Y dejo de hacer muchas cosas por ir a ver a Racing. Pero la verdad creo que si yo tuviera que definir mi pasión, yo creo que tiene más que ver con un culto a la amistad. O sea, yo creo que va por ahí, ¿entendés? Yo pienso que mi pasión es estar con mis amigos y pasar tiempo con ellos. Lo quiero hacer un poco más extensivo. Pasar tiempo con gente que a mí me gusta. O sea, bueno, compartir que uno puede momentos tener muchas pasiones, con gente que me gusta. Porque a mí me parece excelente. Sí, o sea, me ha pasado lo mismo, ¿eh? Lo hablaba con mi novia el otro día. Que yo, estando soltero, estando de novio, quizás salgo la misma cantidad. Pero porque hay mucha gente, viste, que hay mucha gente que la salida la toma como algo utilitario. Che, estoy soltero, me tengo que levantar una mina, entonces salgo. Y después cuando se pone novio no sale más porque no le dejó de divertir. Que es súper respetable, ¿eh? Pero yo no salgo por eso. Yo salgo porque yo sé que cuando salgo conozco gente. Y que a mí lo que me enriquece es conocer gente. Y aparte te gusta entonces, estar con tus amigos. Charlas, y te gusta estar con la gente que estás en ese momento. Claro, que es gente nueva o no. Pero hace unas semanas, vos estabas. Sí. Hace unas semanas, pasamos un mes, ponele. Nos encontramos en un bar un jueves, creo. En Shambhala. ¿Con quién nos encontramos? Con vos. ¿Vos y yo? Yo nos encontramos. Sí. Y estuvimos hablando un montón de tiempo. Sí, sí, perfecto. Bueno. No, viniste a casa primero y después fuimos a llamar, ¿o no? No llegamos a eso. Yo te encontré allá. Pero no importa, igual. Con Hernán, perfecto. A lo sí, que es para que me identifiques el momento. Perfecto. Cuando yo me fui a mi casa, lo único que hice en toda la noche fue hablar con varones. Sí, ¿no? Me acuerdo, nuestra charla fue muy larga. Claro, fue muy larga. En todo el tiempo con varones, ¿no? En un boliche, como para demostrar, en un boliche. Claro, sí, como sí, para sí, demostrarte por dónde va la cosa. Y cuando llegué a mi casa estaba súper contento de decir, che, qué bueno que sigo conociendo gente más en profundidad, y me llevo cosas de esas charlas. Y para mí lo mío va por ese lado, pero puede ir por mil lados diferentes, ¿viste? O sea, creo que por eso está bueno el tema que sacás o digamos que... O sea, yo creo que a todos nos gusta hablar de la pasión nuestra, ¿no? Uh-huh. O sea, de lo que nos gusta. Entonces el tipo que le preguntes, sea quien sea, por su pasión va a tener ganas de hablar de eso. Si es no, que la sabe, si no, lo vas a hacer y pensar. Y seguro lo vas a... Eso te iba a decir. Seguro que más de uno lo vas a agarrar medio descolocado. Cuando le preguntes, che, ¿cuál es tu pasión? Porque yo me lo pregunté la otra vez y como te digo, lo repito, me tambaleé y empecé a buscar. Es mi pasión, porque yo creo que una pasión... La pasión la haces, o sea, no importa, estás cansado, te levantás. Claro. Tenés sueño, te quedás despierto. La pasión es así. Sí, es esa. Sí. La pasión es esa. Es como una especie de. Claro, por eso es verdad, es un borde con la obsesión. Entonces, sí. Entonces de repente me empezaba a preguntar y decía, che, ¿y esto? No, pero esto no. Que yo pienso que es mi pasión, yo ni en pedo, me quedo durmiendo a veces. Entonces sí, empezás sí, a buscar y llegás a qué haría sí o sí. Y tipo, no me importa sí, nada. Y capaz te encontrás con que si te llamo a las 3 de la mañana y te digo, che, venite que tenés que tocar para 200 personas a claro, las 4 y media, yo me vuelvo te loco, levantás y estás sí, ahí. Me vuelvo loco. Si te digo que tenías que venir a ensayar, no. No, exacto. Y yo creo que el que haciendo la alegoría también, el jugador de fútbol le gustaba ir y jugar el domingo, no quería ensayar. Sí, mucho sí. O no le gusta ver el partido de fútbol, son futbolistas y no le gusta ver el partido de fútbol. También, claro. Le gusta jugarlo y no van, le gusta verlo. Y se terminó. Sí, o sea, no le gusta no es verlo. Su pasión. También hay futbolistas que hacen lo que muchísimos, todo el mundo quiso hacer sí, y no le gusta el fútbol. Pero lo hacen bien. Como Batistuta. Pero lo hacen bien. Toda la vida, el Vichy Borghi.
ese tipo que toda la vida dijeron, no, a mí me gusta el fútbol. No, obvio. Lo hacen perfecto. Y eso creo que también juega de alguna manera en que los tipos no sintieran la presión que sentiría cualquier cristiano ante patear un penal decisivo. Obvio. Porque para el tipo es un trabajo y se terminó, no es lo que soñó toda su vida, ¿no? Frialdades. Claro. Me encantó, Mati. Bien, bueno, muchas gracias. Bien. Lo tomamos como un punto de partida y lo retomamos el miércoles que viene, ¿te parece? El miércoles que viene no voy a estar. Es cierto. Tengo justamente un evento de esto de Batman vs. Superman, pero la otra semana lo estaremos tomando. Dale, muy bien. Lindo momento, me gustó. Vamos a escuchar un poquito de música, si les parece, y venimos con... Tenemos más, no sé si nos entra todo. No entra todo. Faltan 15 minutos. No sé si entra todo, pero vamos a ver cómo hacemos. Bueno, ok. Los temas de los 90 elegidos por Oscar Sodaray. Muy bien, Oscar, no sé si te bajaste listas de Spotify o qué hiciste, pero... Seguro que sí. No importa, lo que importa es el resultado. ¿Te puedo decir cuántos views tiene este tema? Este tema, yo te digo, este tema debe tener 32 millones. 166 millones de views en YouTube. Para la mierda. Ese va a ser el dato. Cada vez que hay un tema, usted lo presenta porque su inglés es mucho mejor. Sí. Y yo le digo los views. Muy bien. Losing My Religion se llama este tema. R.E.M. que junto con Imitation of Life y un par de más. Un par de temas más de R.E.M. son como soundtrack de los 90, ¿no? Sí, muy 90. Sí, muy 90. Hemos hecho un cambio sobre la marcha a la idea que teníamos. Íbamos a hacer las tres al hilo, como ustedes las conocen. Son tres temas con un hilo conductor entre sí. En este caso iban a ser Paul McCartney o los Beatles, porque se confirmó la visita de Paul en mayo, como les contaba más temprano. Pero aprovechamos que tenemos al músico, cantautor y muchas cosas más, Mariano Brocchini. Y él va a elegir fragmentos de temas de los Beatles para tocar un poquito. Y vamos a estar charlando de esas cosas, de qué nos surgen con esos temas.
Y bueno, lo vamos a hacer de esa manera. En este caso, aprovechando que uno de los cuatro de la mesa tiene talento, sí. Lo vamos a aprovechar. Porque... un talento que envidiamos. Sí, sí, un talento que baja bombachas. Sí, totalmente. Hay que decirlo. Y aparte él lo acompaña con una labia muy importante. ¡Oh, qué seductor! Sí. ¡Qué tipo! Es uno de esos tipos que a mí me gusta quedarme escuchándolo cuando hablan. Tiene, te agradezco. Yo hablo mucho más de lo que escucho. Tiene una voz, tiene una voz cautivante. Entonces, Bueno, Matías, gracias. Sí. Por favor. Así que nada, lo que vos quieras. Pero un cachito, pero para introducirlos. Un salpicadito. Sí, un picado. Sí, porque no me conozco. O sea, yo me gustan mucho los Beatles, muchísimo. Mi papá me los hizo escuchar hace mucho tiempo, cuando tenía 7-8 años. Pero soy una persona mucho del rock nacional. Pero hace un salpicadito si vos metés la noticia que quieras. Dale. Something in the way she moves attracts me like the water lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Don't want to leave her heart. Dum da da dum dum dum. I don't know. Ese era un poquito un tema Something de George Harrison. Sí, el tema está editado por los Beatles. Es un tema de Harrison, es verdad. Es uno de los primeros temas que Harrison pudo colar en un disco de los Beatles. En general, los discos de los Beatles a partir de fines de los... bueno, principios de los 60s, tenían la particularidad de tener un tema de Ringo, un tema de George, y después siempre Lennon McCartney. Siempre. ¿No? Y este Something fue uno de los primeros que pudo colar George, junto con While My Guitar Gently Weeps. Era difícil para Harrison. Cuando Harrison traía un tema... Es difícil para los músicos claro, a veces. Claro, que además de que era difícil por cuestiones de ego, si querés, también era difícil comercialmente, porque inclusive hay muchos temas que son de Paul en un 99% o de Lennon en un 99% que se han registrado como Lennon-McCartney por cuestiones comerciales. O sea, esa dupla Lennon-McCartney, compositivamente hablando, tenía una relevancia tan importante que las discográficas, digamos, o los charts y demás, es como que se veían mucho más atraídos ya de movida antes de escuchar un acorde por la dupla Lennon-McCartney. Entonces, comercialmente hablando, además del tema de los egos, que era clarísimo, ¿no? Era un tema que inclusive pasa en bandas chicas, imagínate en la más grande del mundo. Sí, obvio. Era un temón, digamos. Y Something era como un tema tan bueno que no hubo manera, ¿no? Este es el año 1969. Cuando aparece, digamos, este tema, que fue. No fue un número uno de los charts porque no es un tema de los más comerciales de los Beatles. No, Something no fue... de hecho, Something lo hace George Harrison, tengo entendido, lo hace en su casa, en una casa que la que él tenía con su primer mujer, o su primer novia, mejor dicho, y lo hace después de haber consumido mucho LSD. Mucho LSD. Y le sale este tema. Le sale este tema que es maravilloso, que yo lo toqué así nomás, ¿sí? A la gente amante de los Beatles, discúlpenme, ¿sí? Y claro. Pero es así el tema. Es uno de los temas más importantes en la lista de 150 temas de Billboard, la historia, con lo cual un poco pone de relevancia, ¿no? Estuvo en el disco Abbey Road, que es el último en la carrera de los Beatles. Así que ya digamos, era como un predecesor de lo que fue la carrera de Harrison solista, que para mí es la mejor de todos los Beatles. O sea, a título personal, digo, la carrera de Harrison fue increíble. ¿El mejor solista de los cuatro, sí, para vos? Por lo menos el que más me gusta a mí. Y creo que... bueno, Lennon tuvo poco tiempo, ¿no? Sí. Lennon tuvo muy poco tiempo, pero... tuvo una parte mala, Lennon. Va, mala, o sea... Sí, la Plastic Ono Band y todo lo que hizo con Yoko, que era un desastre. Sí. Pero después tiene unos temas Lennon como solista... importante, sí. Sí, lindos. ¿Qué más podemos escuchar de...? ¿Qué tenemos? A ver... tenemos acá un cable que me medio molesto, pero... a ver, espera. Ahí creo que la zafamos con esa, ¿eh? Ahí está, hay un tema que no me acuerdo bien cómo era la guitarra, pero lo podemos cantar a capela, que decía: Oh darling,
Sí, señor. Please believe me, I never do you no harm. Believe me when I tell you, I never do you no harm. Oh, darling, please you leave me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you, I never do you no harm. Este tema es un tema que, si alguien vio la película Across the Universe, sí, claro. El negro con la mina de rulos. Están todos reversionados los temas. La hace muy linda, la hace muy linda. Mirá qué casualidad, porque Oh Darling también es de Abbey Road. Sí, es de Abbey Road. 1969. Lennon le dijo a Playboy sobre este tema que era una de las mejores canciones que había escrito Paul, pero que no estaba bien cantada. El tema era mucho más el estilo de él, según Lennon, ¿no? No estaba hablando de vos, igual estaba hablando de Paul. No. dijo que el tema era mucho más el estilo de él, pero como lo había escrito Paul, era natural que él lo cantara él. Pero que el tema era como mucho mejor de lo que se había sido valorado porque estaba mal cantado. Eso era lo que Lennon decía. Bueno, uno de los tantos cruces y polémicas entre los Beatles que quedan muy de manifiesto, por ejemplo, en el DVD de Let It Be. Donde uno puede ver que la tensión en el estudio se corta con una. Pero es impresionante, realmente. O sea, Paul, por ejemplo, llevaba Maxwell Silverhammer, un tema de él, al estudio, que estuvo años y años incompleto. El tema de toda la vida quiso que los Beatles lo grabaran y los tres decían que era una mierda. Entonces él volvía a llevarlo una y otra vez al estudio y en Let It Be queda muy documentado como cuando él lo lleva al tema y dice, bueno, vamos a hacer este tema y les enseña cómo tocarlo a los otros tres. Están todos con una cara de culo bárbara como diciendo, bueno, dale, y encima tomó 3 días grabarlo. Entonces era como todo muy, muy conflictivo en esa época. ¿Seguimos con otro, querés? Sí, tenemos uno más que... O dos, lo que quieras. No, vamos uno más. Vale. Help. Need somebody help, like anybody help, wanna need someone help. When I was younger, so much younger than today, never need anybody to help me anyway. And I need a... Después se la compré con la letra porque... Sí, tengo que cantar para eso. Open up the doors. Help me lift down, feeling down. Ahí cuando chorías. I do appreciation, feeling down. Help me even in like on the ground. You want to please, please help me. Muy bien. Así. ¿Cómo choreamos hoy? Me declararon de los Beatles. Bueno. Te matamos con ese. Sí, sí, debería yo saber. Dicen que... Ahí está, dicen que los buenos músicos tienen que saber todo, pero bueno, por eso mi pasión no es la música. Es el escenario. Help 1965, quinto álbum británico de los Beatles. Este es como el que escuchabas cuando eras chico y tus viejos ponían los Beatles, ¿no? Porque... Como que hay que decir que salvo algunos... La parte festiva de los Beatles. Claro, pues que lo que pasa es que hay tipos que ya de aquella época eran súper fanáticos en Argentina, como el papá tuyo, Mati. Enfermo. Un enfermo de los Beatles. Pero en mi casa, por ejemplo, que se escuchaban los Beatles a full cuando yo era chico, se escuchaba esta etapa, que era quizás la más pop y la que llegó más a la Argentina. Sí, después, la comercial. Sgt. Pepper, Abbey Road, Let It Be, hasta te dirías de Revolver para adelante, ya son etapas de los Beatles que a mí musicalmente me parecen infinitamente superiores, pero que eran de más difícil digestión, ya no era más el pop, viste, de letra, ella dijo, sí, viste, sí, que fácil, me amaba, ¿no? Y yo dije que también. O sea, sí, como que después llegó un momento de los Beatles que ya empezaron... No, muchachos, empezamos a escribir un poquito. Claro, y con la experimentación también en la India, con el Ravi Shankar, con las drogas, con... todo lo que Harrison empezó a meter en la banda, por eso también aprecio tanto la contribución de Harrison, ¿no? La cítara, un montón de cosas que se fueron metiendo a lo largo de la historia.
Bueno, fueron una banda como lo que conocemos hoy, ¿no? Lo más grande que hubo, por lo menos para mí. Tenemos la suerte entonces que en mayo viene McCartney, Argentina. Son cosas que no hay que perderse, muchachos. Los que tengan la posibilidad de sacar una entrada, de pagar una entrada, de hacer el esfuerzo, háganlo. Porque nunca se sabe cuándo va a ser la última vez. Paul tiene 72 años. Y bastante bien está, ¿eh? Sí, sí. Tiene cara de señora. Sí. Comparado a Jagger, está hecho mierda, me parece, digo, físicamente hablando. Porque Jagger hizo un pacto con el diablo, claramente. Me gustaría saber en qué año y en qué circunstancias. Pero ¿y cómo, que lo hizo. ¿Y cuánto le salió? Claro, no hay dudas de que lo hizo. Pero ahí no hay que perderse esas cosas. Yo cuando fui a ver a los Stones el otro día, más allá de darme cuenta, no sé si vos fuiste, Sara. No fui esta vez, fui la anterior. Claro, no sé, yo me pareció darme cuenta y no era algo que yo quisiera hacer, pero los pibes que lo vieron conmigo al recital me obligaron a ir prácticamente a la valla. Entonces estuve muy, muy cerca de todo. Es otra cosa, ¿viste? Sí, es otro recital. No hubiese querido hacer eso porque la pasé mal realmente. No, es otro recital, sí. En todo sentido. Bueno, asfixié, malo. Sí. O sea, con recitales internacionales es la primera vez que hago una cosa así, estar tan cerca de los músicos. No me arrepiento ahora habiéndolo hecho porque digo, bueno, estuve a tamaño real a estos tipos, que es increíble. En ese momento decías, no quiero estar acá. En este momento yo decía, esto no es lo que a mí me gusta, yo preferiría verlo atrás y escuchar la música. Pero sí me sirvió para darme cuenta, de... A ver, me pasó con Richard más que nada, de verlo al tipo y sentir que en 2-3 años ese tipo no va a tocar más. O sea, claro. Me pasó eso, porque noté como cierto, ¿cómo decir? No quiero ser irrespetuoso, pero noté como que estaba medio perdido en donde estaba. O sea, lo noté como a un par de años de la senilidad. O sea, puede ser. Posta. Bueno, Jagger un par de veces se dio vuelta y como le marcaba el ritmo un claro, poquito. Claro, porque tan, porque sí. Si lo escuchás al recital. No fue un buen recital. No, o sea, digo. Pero bueno, ni por nadie iba a haber un buen recital. Claro, tampoco. Son los Stones, sí. Digo. Pero realmente hay pifies por doquier. Los temas se terminaban cuando Charlie quería. O sea, digo, ellos podían zapar 25 minutos después del tema y cuando Charlie se cansaba, el tipo hacía pum, 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 pum y se terminó. Sí, se terminó. Y ahí terminaban todos. Y cada vez necesitan más ayudas externas, más ayudas de los que están detrás, digamos, esos que casi que no los nombran, pero los stage. Claro, que están arriba del escenario. Pero no hay que perdérselo igual. Digo, son cosas que le vas a contar, yo le voy a contar a mis hijos. Cuando los Stones sean nada más que una leyenda y un recuerdo, ¿no? Hoy son todavía estos tipos que son tan grosos, son realidades todavía, ¿no? Cerramos, ya pasamos. Qué bien la pasé. Sara, el viernes. Este viernes a las 11:30 de la noche, pueden venir a las 12, le dije la Changui. Vamos a estar con los chicos de Supernova. Gran fecha ahí en The Roxy Live, en Niceto Vega. En la fiesta que se llama La Rockstar. Dale, gracias por venir, ¿eh? Me gustó mucho. La charla conferencia estuvo espectacular. No metí un bocado porque, sinceramente, estaba bien. Claro. Estaba bien. Estaba bien, o sea, era el pedo, me parece. Así estaba bien. Juanma, gracias, ¿eh? Gracias por el apoyo todos estos años. Gracias a Zucalesca también. Gracias a Diego Zucalesca por la banca, los dueños de la radio, de los popes. Un abrazo grande. Diego Zucalesca, gran amigo, se egresó conmigo en TEA. Ah, bueno. Somos compañeros de egreso. El dueño de todo esto. Bueno, Diego. Hola, Diego. Diego, ¿cómo estás? Nunca lo valoraste tanto. Un abrazo, Diego. Y a ustedes, muchachos. Un abrazo a Nacho Crosetto. Bueno, Nacho, ya lo hice anteriormente estás? Cuando estabas produciendo la nota con Fielita. Ah, perdón. Y nada, bueno, nos encontramos el miércoles que viene. Bueno, vas a estar, Lerto. No voy a estar. Y presentaremos un cuarto Beatle el miércoles que viene. No lo sé. Bueno. Vamos a ver. Depende. Cuando sobran cosas, cuando sobran materiales, porque sí. Hicimos un buen programa aparentemente. Sí. Bueno, sobró un montón de materiales. Sobró un montón. No. Es un éxito total. Sobró un montón. Vamos a seguir así. Miércoles que viene, 11 de la noche, nos encontramos. 11 no, es la costumbre. 10. 10 de la noche, nos encontramos acá en Radio LK con más servicio completo. Novena temporada. Adiós.